Bolivisión, arriba Bolivia. En Santa Cruz de la Sierra tenemos una temperatura actual de 19 grados centígrados. Bienvenidos. Así amanece el país y desde el corazón de Bolivia, Cochabamba, ¿cómo están? Buenos días, 8 grados centígrados a esta hora. Bienvenidos, tenemos mucha información para ustedes. Así comienza la revista El Día. Y en La Paz tenemos 2 grados de temperatura en este momento. Así va amaneciendo la sede de gobierno. Ya comienza a tener movimiento la ciudad de La Paz. Bienvenidos, bienvenidas. Qué ritmo el que tenemos en esta mañana de martes. Arrancamos con nuestra cuenta regresiva. Hola, ¿cómo estás, Nicole? Saludamos a todo el país y empezamos hablando de hechos trágicos que han ocurrido en Brasil, porque 2 músicos bolivianos han sido asesinados a tiros, esto en una plaza, cuando ensayaban. Ellos formaban parte de una banda musical y se ganaban la vida de esa forma. Lamentablemente, 2 personas, se presume que eran 2 indigentes, salieron de un vehículo y empezaron a disparar y producto de ello, 2 personas perdieron la vida y hay una persona herida. Las autoridades en Brasil, las autoridades policiales están investigando este hecho. Entre tanto que en Bolivia también hay consternación por este asesinato tan cruel a 2 hermanos bolivianos. Hola, Vania, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre es un gusto saludarte, amigos de todo el país también. Vamos a continuar en Santa Cruz hablando sobre los incendios forestales que preocupan mucho en la zona de La Chiquitanía y en el municipio de Robore. Y es que ayer el presidente Evo Morales realizó un sobrevuelo donde vio que los trabajos de mitigación de los incendios en este municipio están dando resultados positivos, pero aún así se van a reforzar en el transcurso del día las labores con un helicóptero, además con más de 400 bomberos que están llegando hasta nuestra ciudad. Ampliaremos la información más adelante. De la mañana con 4 minutos, continúan barajando los probables nombres a candidatos para dirigir la selección boliviana de fútbol. Surgen varios de ellos y todavía se va a tomar algunos días el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Asumimos que entre lunes, martes de la próxima semana conoceremos al sustituto de Eduardo Villegas. Tiene que ser un técnico extranjero, pero que conozca el fútbol boliviano. Para muchos es fácil deducir. Para otros, tiene que ser un director técnico extranjero que tenga mucha experiencia y que tenga el espíritu ganador de clasificar a Bolivia al próximo Mundial. ¿Lo encontraremos? Estaremos hablando de todos los detalles y de los probables candidatos acá en la revista El Día. Bienvenidos, bienvenidas. Así arrancamos porque la cancha también tiene información deportiva. Gracias por acompañarnos. 6:05 de la mañana. Está junto a nosotros Martín Colque en Cochabamba. Anoche se ha registrado un incendio en una vivienda y queremos conocer algunos detalles en este breve adelanto. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo está? Sí, evidentemente se han consumido varios ambientes de esta vivienda y lo que ha ocurrido es que se ha generado un descuido justamente en este lugar que ha provocado que el incendio consuma buena parte de un piso y que será el lugar donde nos vamos a desplazar durante los próximos minutos para mostrarles también cómo ha quedado este punto donde los bomberos han tenido que trabajar durante las últimas horas con la finalidad de sofocar el incendio que convocó también a medios de comunicación. Así que en breve estaremos con más detalles. Accidentes, incendios, es una época muy difícil, no sabemos qué es lo que realmente está pasando en este mes de agosto. Cualquier instante estamos de retorno contigo, gracias Martín. Rápidamente con la información en directo hasta el hospital japonés donde los médicos cumplen su segundo día de paro indefinido. Los detalles con Gabriel Terrazas, muy buenos días. Buenos días, Nicole, y por supuesto a todo el país. Efectivamente, estoy en el hospital japonés, que es segundo día de paro indefinido por parte de los galenos. En este nosocomio solamente se están atendiendo lo que son emergencias. Sin embargo, hay reprogramaciones de algunas fechas de consultas externas. En este caso, hay algún letrero aquí que indican ya sobre las diferentes reprogramaciones que van a haber para las consultas y también para cirugías. Por ejemplo, aquí vemos que en el mes de septiembre se va a realizar la próxima consulta. En la siguiente fecha, 28 de agosto. En fin, de esta manera es como se está reprogramando nuevamente lo que es las consultas externas, solamente emergencias se está atendiendo, Nicole. Hay algunas personas que siguen viniendo, sin embargo, se encuentran con estos letreros y, por supuesto, anunciando de que aún continúa el paro. Esta es la información que nosotros podemos brindarle a esta hora de la mañana. Nicole, desde el hospital japonés, continúa el segundo día de paro de manera indefinida. Y los más perjudicados, sin duda, son los ciudadanos, ¿no?, que llegan por una atención médica
vida, que ya tenían programado que los atiendan, solo están atendiendo en el sector de emergencia. Daremos seguimiento a esta información, habrá que consultar a las autoridades también qué van a hacer al respecto, porque la salud en nuestro país es muy importante. Nuestra periodista Graciela Reque nos acompaña desde la avenida Bush y puedo apreciar, Graciela, que detrás tuyo no hay mucha iluminación. Cuéntanos qué está pasando, por favor, ¿cómo te va? Buen día. Héctor, muy buenos días, amigos del país. Así como tú lo dijiste, precisamente a mis espaldas, específicamente desde el Monumento Bush, toda una cuadra hasta la calle Panamá no tiene alumbrado público. Desconocemos el motivo específico a qué se debe este apagón. Lo que sí se hablaba en horas atrás es de que sí había un pequeño incendio, en realidad, en un generador de electricidad. No sabemos si esto será verídico o no, y esto habrá sido la causa justamente para que este apagón se haya producido, este apagón. Sin embargo, esperamos de que la empresa de electricidad de La Paz pueda dar un comunicado oficial del por qué precisamente la avenida Buche, específicamente, como lo decimos, desde el Monumento Buche hasta la calle Panamá, se encuentra sin iluminación. Bueno, y te cuento que no es el único lugar, porque por ejemplo en la avenida Arce la mitad del alumbrado público funciona y la otra mitad no. Lo mismo sucede en la calle Capitán Ravelo, donde constantemente se tienen problemas de energía eléctrica y unas dos o tres cuadras, por ejemplo, quedan cada cierto tiempo sin el alumbrado correspondiente, y quisiéramos saber el por qué. Llamamos por favor a las autoridades de ENDE para que puedan aproximarse y solucionar este conflicto, porque obviamente es peligroso que no tengas luz en este tipo de lugares donde concurre mucha gente. Te agradezco por la información, cualquier instante estaremos de retorno contigo. Graciela Reque, 6:09, acompáñenos por favor, una breve pausa y estamos de retorno en segundos. 6:15 y a continuación vamos a escuchar el informe de evaluación del presidente Evo Morales, que dio sobre los trabajos que se están realizando en el municipio de Roboré para poder apagar los incendios forestales. El sobrevuelo realizado por Roboré dio cuenta que alrededor de un 70% del incendio forestal que se registra en la zona ya fue controlado gracias a los trabajos tanto aéreos como por tierra que se realizaron. Aún así, la emergencia continúa, ya que los vientos del sur podrían reactivar el fuego. Y por eso una planificación permanente del ejército, de las Fuerzas Armadas, con la policía y con las autoridades, a ver cómo en la noche evaluar y en la tarde planificar, y mañana otra vez con sobrevuelos planificar dónde otras se está retomando el incendio. Hay sequía bastante, lamento mucho, y esperamos que este trabajo conjunto pueda bajar el incendio correspondiente. Repito nuevamente, una vez acabado el Roboré, pasar a otros municipios. Según información brindada por pobladores de la comunidad Peniel, 5 viviendas se quemaron y el gobierno se comprometió a reconstruir las mismas. Felizmente no hay accidente ni incidente, yo diría, porque temas humanitarios no hay mucho problema. Eso sí ha afectado a algunas sembradíos. Lo peor es que donde se quema bastante hay una familia con mucha ganadería sin agua, pero está llegando, está tan día de llegar, con 6 cisternas, uno vamos a destinar solamente para esa familia y lo demás disponibles para las fuerzas más de la policía nacional. Después del sobrevuelo, el presidente Morales participó de la entrega de víveres en Roboré y también informó que el Super Puma continuará trabajando, mientras que un tercer helicóptero llegará en las próximas horas a Santa Cruz para apoyar las tareas. Además de eso, está llegando 400 policías, bomberos de La Paz, para atender esta demanda. Este helicóptero va a estar para trasladar a médicos, pero también si corriera riesgo algunas familias afectadas por el incendio, trasladar y evacuar hacia Roboré, hacia el cuartel. En caso de ser necesario, 3 puntos de refugio se habilitaron en la Chiquitanía para las personas que deban ser rescatadas de las zonas de peligro. A propósito de este tema, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costa, ha señalado de que se continuará enviando ayuda a los municipios afectados. Continúan los incendios en diferentes municipios de la Chiquitanía, lo cual es de preocupación para las autoridades. El gobernador cruceño, Rubén Costas, afirmó que se redoblarán los esfuerzos para continuar con la ayuda para los afectados. Los incendios forestales constituyen el más grave atentado contra nuestra biodiversidad y nuestra riqueza agroforestal. La gobernación ha coordinado y sigue coordinando las acciones de extinción sanitaria y de ayuda a la población.
En este sentido, y como refuerzo de las acciones realizadas hasta el momento, vamos a enviar dos nuevas brigadas médicas dedicadas especialmente al tratamiento de la población vulnerable. Articularemos un sistema para la canalización de la ayuda ciudadana. Por otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana dijo que San Rafael es el quinto municipio que se ha declarado en desastre. En esta oportunidad también se está sumando el día de hoy un municipio más, que es San Rafael, que está nos ha informado que van a sesionar, ya tienen toda la documentación para declararse en desastre. Con esto vamos a tener 5 municipios declarados en desastre natural, pidiendo el apoyo a la gobernación. Se está ayudando, la gobernación está adquiriendo mayor cantidad de herramientas, aparte de las que viene dotando con los programas regulares, 150 mochilas y diferentes herramientas van a ser enviadas y distribuidas en estos 3 municipios. Entre tanto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación Cruceña exige que se investigue para dar con los responsables. Parecerá reiterativo lo que le decimos, pero no hemos visto hasta ahora acciones, ni sanciones, ni gente que fuera sancionada ni administrativamente, ni la intervención del Ministerio Público. El día de hoy, en agosto 19, solamente en el mes de agosto se han registrado 7.746 focos de quema. Por otro lado, la ABT, conjuntamente con Defensa Civil, en las últimas horas realizaron el envío de cisternas de agua. 10.000 litros de agua cada uno a Chochis, prácticamente, el sector allá donde hay mayor incendio en el momento. Ya los incendios nos han rebasado y no descartamos tener personas aprendidas. Tenemos identificado en monitoreo los focos de calor donde se hubiesen iniciado. De la misma forma, este lunes el presidente Evo Morales realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas. Cambiamos de tema, el Colegio Médico de Santa Cruz informó que fue contundente la primera jornada de paro médico indefinido que se lleva a cabo, pero también señalaron que no se está descuidando la atención de emergencia con brigadas médicas en Robore. Finalizó la primera jornada del paro médico a nivel nacional. El Colegio Médico en Santa Cruz brindó una evaluación. Este paro indefinido ha sido contundente en todo el sistema público y la seguridad social. Agradecer a la población que nos ha entendido y se está sumando a esta lucha, que es por ello para que puedan tener un acceso gratuito de la salud. Entonces el paro indefinido continúa en todo el territorio boliviano, tanto en la seguridad social como lo que es el sector público, ¿no? ¿Será que la salud se va a, los pacientes se van a sanar con papeles firmados? Quieren que en los hospitales haya medicamentos, que en los hospitales haya cambio de condiciones. Estamos más de 6 meses en firma de convenio, visitando y paseando todo el país, viendo una visión política detrás de un escritorio. Invitarle a la ministra, pues, que vaya a los hospitales, que conozca la realidad de los hospitales para decir, ah, no, no ha sido contundente. Creo que la contundencia tiene que ser su medida de respetar la ley, que sea nuestro accionar humano. Hace que nosotros nos solidaricemos con la parte de los hermanos de la Chiquitanía y es por eso que estamos conformando una brigada médica para poder trasladarnos hasta Roboré, San José y poder prestar una ayuda médica en este paro. Entre tanto, fueron muchas las personas que quedaron sin atención médica esperando en los asientos de diferentes hospitales. Hay harta gente que viene enfermo y faltan médicos para los enfermos. Totalmente perjudica, obviamente, ¿no? Sobre todo a las personas enfermas, a las personas que estamos viniendo de lejos a visitar a los enfermos. No pueden ser atendidos y que tomen, pues pongan la mano al pecho, ¿no? Y que puedan solucionar los problemas. Que le pongan la mano al pecho, pues, díganle. Para estar viniendo en vano, pues, no está bien. Perjudica. Perjudica harto. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de San José, al lado del Torno. ¿Sabía del paro usted? Sí, sabía. Tengo mi paciente internado acá adentro. ¿Se ha notado la ausencia de los médicos? Sí. Harto. Harto, pero para los que están internados, gracias a Dios hubo atención. Se necesita, pues, ¿no? Los médicos, pero si ellos están en su buena razón, yo creo que debe estar bien, ¿no? Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento de parte del gobierno nacional para poder solucionar este conflicto. Vamos ahora a presentarle lo que le habíamos anunciado al inicio de la revista Al Día y qué sucedió en Sao Paulo, Brasil. 2 músicos bolivianos fueron asesinados y un tercero resultó herido después de que fueran víctimas de un atraco a mano armada.
Sucedió en el puente de Villa Guillerme de Sao Paulo, Brasil, cuando músicos de la banda Super Explosión recibían su paga. Habrían sido abordados por delincuentes, quienes a bordo de dos vehículos bajaron para proceder a disparar a quemarropa. Exactamente, en el puente Villa Guillerme hay una placita ahí, donde estaban reunidos la banda Super Explosión acá de Sao Paulo, Brasil, recibiendo sus respectivos pagamentos. Ya al finalizar, ya casi finalizando esta reunión, estaban ahí parados dos autos blancos, cuando desembarcaron cuatro hombres. Dos hombres eran armados con pistolas y dispararon a dirección de la banda. Dos bajistas de la banda perdieron la vida y uno de ellos se está recuperando en un hospital. De los fallecidos son uno, Santiago Rodríguez, aproximadamente de 35 años de edad. Otro es Roger Lipa Chambi, aproximadamente 28 años de edad. Los dos son de instrumento bajista. Heridos, Tito Cruz Vilca, 30 años de edad, donde está hospitalizado y está consciente. La banda Super Explosión pide al consulado de Bolivia tomar cartas en el asunto, esto para poder recibir la ayuda que corresponda. Y escucha lo que pasó en el Hospital Viedma de Cochabamba, porque dos funcionarios de este lugar han sido descubiertos consumiendo bebidas alcohólicas en el centro hospitalario. Este es el momento en el que estos dos funcionarios fueron descubiertos consumiendo bebidas alcohólicas en dependencias del Hospital Viedma, al lado de la dirección, el viernes por la noche. Se paga ojo por ojo, hermano. ¿Ya? La evidencia habría llegado hasta la dirección del nosocomio de manera anónima y se realizó una severa llamada de atención a los funcionarios este lunes por la mañana, pero después... Y los funcionarios han presentado su renuncia antes del mediodía. La directora los calificó como buenos trabajadores, pero que lamentablemente cometieron una falta que no se encubrirá. Uno de ellos 4 años y la otra persona 1 año, iba a completar 1 año. A raíz de lo ocurrido y en el marco de la disciplina que debe primar, se asumirán las medidas para evitar otra situación de estas, pues se identificó la ruta crítica por donde pudieron introducir la bebida. Primero, la persona que se quede en el hospital fuera de horas debe tener una autorización expresa de su inmediato superior. La dirección informó que los exfuncionarios trabajaban en las unidades de informática y administración. Y a la entrada. Buongiorno, gente linda, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ahí en casita? ¿Están tapaditos? ¿Cómo están? ¿Están preparándose para levantarse, para ir a trabajar? Bueno, nosotros estamos acá en nuestro sector de la cocina preparando todo para que más un rato te podamos enseñar un desayuno de tan solo 5 minutos. Fíjate vos, yo acá ya tengo mis productos, tengo guineito, tengo frutilla, tengo avena y tengo leche. Vamos a hacer un rico juguito entre estos productos que te muestro acá y vas a ver que es súper energizante, te va a llenar de energía, te va a llenar de vitalidad para que puedas arrancar y hacer todas tus actividades que haces diariamente. El clima está medio nublado, yo de acá tengo una vista privilegiada, gracias a Dios, siempre veo el amanecer, pero hoy día las nubes nos taparon todo. Esperamos, rogamos a Dios que también caiga lluvia para que pueda aplacar estos incendios que están por la zona y bueno, y podamos tener un poquito de refrescancia acá en nuestra querida ciudad. Así que nada, muy feliz de arrancar, muy contento de estar con todos ustedes y no te lo puedes perder porque hoy día también vamos a hacer un plato principal súper fácil, pero te voy a enseñar a utilizar la polenta. ¿Cuál es la polenta? Sí, esa harina de maíz que vos utilizás para hacer las arepas que vos vas a Cotoca y las compras en esas ricas, cuando las hacen, las preparan en esos discos que son deliciosas las arepas. Hoy te la voy a enseñar a hacer de otra forma distinta, en la forma de polenta, que queda bien cremosa, muy rica, con un pollo encebollado. Así que no te lo puedes perder porque hoy día vamos a tener estas cositas, el desayuno de 5 minutos y también el plato principal. Nada, lo único que resta ahora es esperar nomás y estar acá. ¿Con qué nos vamos, señor director? ¿Dónde nos vamos? Continuamos con mucho más que tenemos para contarte. Más un rato venimos. Cambiando vidas. Construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día.
Sean bienvenidos ustedes a nuestro sector de Brigadas al Día. Y hoy tenemos la misión de poder encontrar la ayuda que necesita una joven de tan solo 19 años, quien sufrió un accidente fatal en el municipio de Valle Grande. Ella ahora se encuentra internada en una clínica, ha sufrido ya 3 operaciones y todavía no recupera. Se encuentra con nosotros y quiero darle la bienvenida a su señora madre, la señora Mayra Rodríguez, quien es la que está ahora acudiendo a ver a su hija, corriendo con todos los gastos, pero la plata no alcanza, de verdad. Señora Mayra, bienvenida al día. Buen día, gracias por brindarme su espacio. Sí, a eso vine a pedirle su ayuda para mi hija, porque ya no tengo ni un centavo ni para la receta. ¿Cuándo ocurrió el accidente que ella sufrió, señora? El miércoles en la noche, sí. ¿Miércoles en la noche? Sí. ¿En carretera? En carretera, ella lo han encontrado, no sé, tirada así. La verdad no sé qué fue lo que pasó. Yo con él me venía a encontrar aquí al Hospital San Juan de Dios. ¿La habrían atropellado aparentemente? Sí, porque está todo esto de hecho. Y aquí todo está, aquí le han hecho 2 cirugías y aquí le han hecho otra. ¿No puede caminar ella entonces? No puede moverse siquiera. Y a eso le pido que por favor me ayuden, soy mamá soltera. ¿Qué le han dicho los médicos, señora? Que todavía falta harto para sacarlo del hospital. Y por accidente del seguro no hice cubrir nada, nada, nada. ¿Dónde está internada ella? En el Hospital San Juan de Dios. En el Hospital San Juan de Dios. Sí. Por favor, le pido que me ayude. Bueno, tenemos conocimiento que usted necesita más de 20 mil bolivianos para una próxima operación también, sí, ¿verdad? Sí, más. ¿Sería la cuarta ya? Sí, la cuarta es. Bueno, una situación bastante complicada. El número de teléfono al que usted puede comunicarse está a pie de pantalla porque es necesaria la ayuda. En este caso, la joven tiene tan solo 19 años y no puede moverse. Y aquí tenemos a su señora madre llorando de impotencia por no poder hacer nada ante esta situación. Ahora queremos que usted aproveche las cámaras de la Red Bolivisión para poder pedirle la ayuda y llegar a aquellos corazones cruceños solidarios que nos están viendo en este momento, señora Mayra. Por favor, le pido a la población cruceña que me ayuden a sacar a mi hija del hospital. Una tristeza muy grande verlo ahí. Yo tengo 3 hijos, soy madre soltera y vivo en el campo. Por favor, ayúdenme. El amor de una madre es capaz de todo y en esta ocasión estamos viendo que ella está peregrinando por ayuda y nosotros tenemos que tenderle la mano para poder ayudar a la jovencita que se encuentra todavía internada en el Hospital San Juan de Dios a la espera de una cuarta operación. 20 mil bolivianos se necesita, es una cantidad grande, pero no es imposible recaudarla. Queremos que usted tome nota, por favor, del número de teléfono, es el 677-81010 para que pueda tomar contacto con la señora Mayra si se encuentra en sus posibilidades poder ayudar en algún pequeño granito de arena será más que suficiente para que usted pueda colaborar, ayudar a esta madre que se encuentra afligida por esta situación. Queremos nosotros instarlos nuevamente a que puedan ayudar y cerramos nuestro espacio de Brigadas al Día. Nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día. Gracias, tenemos más información para compartir a esta hora de la mañana para hablar sobre los incendios forestales en la zona de la Chiquitanía y es que el municipio cruceño se solidariza con el municipio de Roboré. Han enviado ayuda para las personas damnificadas. La noche de este lunes, la presidenta del Consejo Municipal partió de nuestra ciudad con ayuda humanitaria para las personas afectadas por los incendios forestales de Roboré. Esa es la acción. Santa Cruz somos Roboré, Santa Cruz somos la Chiquitanía. Estamos para ayudar, para proteger nuestros bosques, pero sobre todo para proteger a la población de estos lugares tan queridos que está sufriendo. Los camiones, ustedes podrán ver, está yendo muchísimas ropas. Ha habido gente que ha ido a contribuir. Hemos pedido desde ayer que puedan llevar a la ex edificio de la terminal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con acta estamos recibiendo, hay agua, hay líquidos, hay refrescos, hay sueros, hay medicinas, hay bancos, hay ollas, hay todo lo necesario para que la gente pueda estar
mejor. Mucha ropa, van más de 100 bolsas de ropa, de todo tipo de lo que necesitan. Ellos nos están pidiendo ayuda y allá estaremos. La autoridad municipal indicó que en persona visitará los lugares afectados y si de ser necesario seguir mandando ayuda, se lo hará. Allá está trabajando, ayer partió en un micro 32 personas, los bomberos, paramédicos, está el ex secretario de salud, el señor Satori, con todo un equipo de médicos, ambulancias, hoy partieron cisternas del municipio de Santa Cruz y estoy partiendo con esto para ayudar en todo lo que pueda, no vamos a dormir. Le he dicho al alcalde Iván Quesada que estaré cerca de la 1 de la mañana y voy a recorrer los lugares que requieran de nuestra atención. Aplaudimos que ya están las instancias nacionales. Quienes más contribuyamos a que esto se termine y paliar esta situación es mucho mejor. En parques y jardines también ya se habilitó un punto de acopio para más ayudas. A nombre del gobierno autónomo municipal, de nuestro querido alcalde, que está Santa Cruz. Todos somos Robore en este momento. Cada uno de vecinos y vecinas y quienes estamos en el servicio público nos hemos solidarizado con nosotros, querido alcalde, recibimos su carta. Es una carta que somos el municipio capital y somos todos chiquitanos. Todos nos llamamos hoy Robore y estamos acá. Venimos en son de paz a colaborar con el corazón, con toda la fuerza y vamos acá. Estamos llegando con 2 camiones donde vienen más medicinas, donde vienen raciones de alimentos no perecederos, donde viene ropa, donde viene todo lo que hemos juntado y va a seguir teniendo nuestra ayuda permanente. Aquí están equipos de la Defensoría de la Niñez, de la Secretaría de Desarrollo Humano, nuestros bomberos y si tenemos que reforzar, lógicamente coordinando con la Autoridad Nacional, con nuestro alcalde, vamos a estar de forma permanente. Y con esta ayuda que viene precisamente de las instituciones, como lo es la Alcaldía de Santa Cruz en este momento, es lo que nos fortalece y lo que nos alivia de alguna manera y nos permite tener alguna disponibilidad para llevarle en nombre de todos esa pequeña ayudita que de todas maneras esta gente la espera. Yo quiero agradecer a todo este equipo humano porque miren, llegaron todos los técnicos, los profesionales, llegaron en domingo, cuando en domingo supuestamente se tiene que descansar. Nuestra presidenta del Consejo de Santa Cruz llega a esta hora, fíjense, a las 2 de la mañana. Me siento realmente privilegiado, orgulloso y con esa sensibilidad con la que traen este apoyo, esta ayuda, para nosotros es lo mejor que podemos recibir en este momento. Agradecerles a todos, agradecerles arquitecta en nombre de todo mi pueblo Roboré, a nuestro alcalde Percy Fernández y que esta ayuda va a ser muy bien administrada, muy bien utilizada. Seguimos hablando de esta lamentable situación y es que bomberos del Grupo Especial de Operaciones de Salvamiento, Fuego y Rescate de Cochabamba han llegado hasta nuestra ciudad y se van a trasladar hasta el municipio de Roboré para sumarse a los trabajos que se están realizando para poder apagar los incendios forestales. Continúan sumándose la ayuda para poder apagar los incendios en la Chiquitanía. Bomberos voluntarios de Cochabamba pasaron a Roboré para sumarse al trabajo. Cochabamba y los bomberos voluntarios Geos y Fuego y Rescate no podíamos quedarnos con las manos cruzadas. Estamos mandando nuestro primer contingente de bomberos voluntarios para poder ayudar, cooperar en estas tareas de mitigación del incendio en Roboré. 7 bomberos voluntarios del grupo Geos y Fuego y Rescate están llegando en primera instancia. Nosotros somos el primer avión, por así decirlo, en arribar. Bueno, nosotros primeramente vamos a coordinar con bomberos voluntarios locales, la unidad urbana de búsqueda y rescate, que ellos van a estar al mando de estos contingentes que van a llegar de todo Bolivia, de bomberos voluntarios, y vamos a hacer un plan de acción para poder atacar las zonas más críticas. Tenemos bomberos voluntarios experimentados, ya hemos tenido incursiones dentro de lo que es el Parque Caya, la Serranía de Sama y Hualaña, Chile. Incendios de gran magnitud que han podido ser aplacados, por así decirlo, con personal con experiencia. Este martes también se sumarán bomberos voluntarios de Tarija. Bueno, sí es preocupante la situación que se está viviendo en el hermano departamento de Santa Cruz, pero afecta a toda Bolivia, ¿no? Es una reserva, la Reserva Nacional de Tutabaca, entonces tenemos que venir a apoyar con la gente. Sí, la compañía Geos también tiene experiencia, como dijo, en el Valle de Sama, en Tarija. Entonces vamos a venir a brindar apoyo aquí a los hermanos. ¿Cómo es que se animaron ustedes a venir? Bueno, trabajamos en equipo siempre y hemos visto la necesidad aquí de que se necesita, ¿no? La gente para apoyar a atacar el fuego. ¿Tienen las herramientas dotadas para poder trabajar?
con las mochilas forestales. Todo este movimiento de los bomberos voluntarios se da gracias también al apoyo de las empresas. Hablamos ahora de hechos de tránsito porque un vehículo chocó contra la barda de un estacionamiento, lo que provocó que la misma se cayera y dos personas resultaron heridas. Dos personas resultaron heridas luego de que parte de una barda de un garaje ubicada entre las calles Vallivian y René Moreno cayó encima. Aparentemente, dentro de un estacionamiento cercano a la Plaza 24 de Septiembre, una movilidad impactó la barda por dentro. Y esto, la barda se dio cayendo una parte sobre uno de estos kioscos que se colocan con revistas fuera de este lugar. Más bien el kiosco logró aguantar, contener un poco el peso, dobló, se dio y cayó sobre el dueño de este kiosco, impactando un poco en la región de la espalda, pero él logró salir, no quedó atrapado. Y por otra parte, tengo entendido que una persona que estaba dentro del estacionamiento, que quiso ir a auxiliar a la persona que había chocado por dentro, no sé si por lo que me dicen que se asustó mucho y perdió el conocimiento y también dentro del lugar cayó y golpeó la cabeza. Afortunadamente, ambas personas se encuentran estables y fuera de peligro. La señora llegó un poquito obnubilada, media confusa. Pero ya se le hizo su tomografía y aparentemente no se encuentra nada de gravedad. Y el señor, quien fue el que recibió el impacto, como le digo, en el kiosco primero, cayendo sobre la espalda después, está con un dolor a nivel de la columna lumbar, sacra, en la parte baja de la columna, y está ya con medidas analgésicas. Estamos esperando que vengan los especialistas para que puedan evaluarlo. De la mañana con 50 minutos, vamos a revisar los Twitter de esta oportunidad. Eliana Torrico Tejada dice: yo marcho por mis bosques. Este tweet fue publicado hace 20 horas. Habla de la defensa de los bosques de la Chiquitanía. Vamos a ver el siguiente, por favor. CNN en español, leemos el siguiente tweet. Dice: Groenlandia perdió 12.500 millones de toneladas de hielo por derretimiento el 2 de agosto. La mayor pérdida en un día en la historia registrada y otro recordatorio de la crisis climática. En el fondo de un glaciar en Groenlandia, los científicos encontraron esto. Ahí está la foto. Esto fue publicado hace 58 minutos exactamente. Vamos a ver el siguiente tuit, por favor. ¿Qué dice? Agencia de Fides dice: desde la Chiquitanía piden activar protocolos de emergencia para pedir ayuda internacional ante los incendios forestales que no han parado en la zona. Ya se habla de catástrofe ambiental. Bueno, como todos los días te traemos un tip, te traemos un poquito de enseñanza, te enseñamos cosas de cocina, secretitos de cocina que tenemos todos los cocineros, pero hoy te voy a enseñar dos cositas. Uno, un corte de la cebolla, un tipo de corte de la cebolla, te voy a ir enseñando a medida que va pasando el tiempo todos los cortes que tenemos en las hortalizas. Y también un tip para que no llores mientras vas cortando la cebolla. Generalmente cuando uno pica cebolla, la cebolla larga un ácido, ese ácido va directamente al ojo y te produce un montón de lágrimas. Bueno, hoy te voy a ayudar cómo a evitar ese llanto mientras vas cortando la cebolla. Fíjate vos, la cebolla es una hortaliza que es un bulbo. Fíjate, este bulbo, acá abajo tiene la raicita y acá arriba viene la plantita. Entonces, la base y la punta. Vas a agarrar sobre la base y la punta un corte transversal, como estoy haciendo yo. Fíjate, este corte transversal, lo cortás por la mitad. Una vez que lo cortás por la mitad, lo que tenés que hacer es así. Directamente la metés debajo del agua, la mojás. Con esto vas a ayudar a que no se ponga ese ácido tan feo que te hace llorar. Bueno, se va. Con este truquito de mojar la cebolla, ya no lloras más. Ahora te voy a enseñar el corte. Agarrás la puntita, no la base, la puntita se la sacás y de ahí le sacás la pielcita. Mirá qué fácil que es. Mirá cómo le sacás la pielcita. Así te ayudas con el cuchillo si querés. Fíjate, ahí va saliendo. Esto es un... Como siempre te digo, acá cocinamos al vivo. Y fíjate, te quedó la cebolla picada. Una vez que te quedó la cebolla picada, hoy día te voy a enseñar el corte pluma. El corte pluma tiene una característica, queda unida la cebolla mediante la base. Mira, en la base que está acá,
le voy a cortar un pedacito. Si lo puedes enfocar bien, mira, le voy a cortar un pedacito ahí la base, mira, solamente este pedacito, chiquitito, este pedacito, y le voy a dejar acá que esté la base todavía unida. Y luego empezás a cortar de esta manera, así como lo estás viendo. En tu casa no lo hagas tan rápido, yo ya tengo cancha, pero te lo voy a hacer despacio para que vos veas cómo se corta. Y fíjate, una vez que está cortado, mira cómo queda el corte de pluma. Este es el corte de pluma. Ahí queda unido la cebolla de la base. Y fíjate que justamente se llama pluma, ¿por qué? Porque parece una plumita de un ave. Mira, listo. Y entonces este es el corte que hoy día te estaba enseñando también. No llorás, fíjate que yo corto y no llorás. Y bueno, ahí está. Hoy día, Chiquipedia, te trajimos esto. Y mirá el corte de pluma para que vos puedas... ¡Oh, se me cayó ese pedacito! Pero bueno, acá está el otro. Mirá, ahí está. Hoy día vamos a hacer un pollo encebollado y vamos a utilizar este corte. Así que no te lo podés perder. Más un rato te vamos a seguir contando todos los secretitos de la cocina. Pro Santa Cruz, allí se encuentra Gabriel Terrazas. Hay información importante para compartir a esta hora de la mañana. Adelante, por favor. Efectivamente, Nicole, en este momento acaba de llegar ya el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para darnos detalles sobre esta suspensión del paro cívico que ya es de conocimiento público. Para ello vamos a conversar con él. Escuchemos, por favor. La cívica que estaba programada para el día de mañana con la finalidad de poder dar apoyo a nuestros hermanos chiquitanos que están pasando momentos muy difíciles, que están pasando una situación por la que los ha obligado a buscar ayuda, y es la solidaridad del pueblo la que está haciendo llegar. Nosotros consideramos que la medida del paro al día de ayer, coordinando con el resto del país y en reunión que anoche vino el doctor Albarracín y el representante del CONADE en Cochabamba para darnos todo el apoyo en esta cruzada y asimismo fortalecer este movimiento, decirle a la ciudadanía que estamos recibiendo el día de hoy todo lo que está la ciudadanía aportando, las instituciones sobre todo, y vamos a poder llegar al objetivo de cubrir aquellas necesidades que tiene el pueblo chiquitano para poder ayudar en esta desgracia que está pasando hoy día en nuestro pueblo. Presidente, hay una nueva fecha reprogramada ya para lo que es el paro cívico que se tenía concretado para hoy miércoles. Sí, el día de ayer cuando nosotros conversamos con los sectores que conforman nuestro comité, ellos han dado su respaldo para que el paro se lleve en la medida que el comité pueda convocarlo. Por lo tanto, el compromiso va a ser resuelto en directorio para poder establecer una nueva actividad o nueva fecha. Y así pedirle al gobierno que lleve adelante. Estamos dentro de un momento crucial en la democracia, que lo que ha hecho Santa Cruz el día de hoy de suspender ese paro cívico responde a una necesidad de nuestro pueblo. Nosotros hemos reafirmado el día de ayer con el Cívico Nacional y con el CONADE la continuar luchando por esta democracia. No solamente. Muy bien, las palabras del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hablando acerca de la suspensión de este paro cívico. No se va a llevar adelante mañana como se tenía planificado. Se solidarizan con el municipio de Roboré por los incendios forestales. Gracias por acompañarnos. Hay más en Al Día. Buena gente, especialmente las damas. ¿Cómo están ustedes? Hola, Chiquita. Hola, Juan. Vamos a saludar especial a la gente que se acaba de levantar. Yo sé que todavía usted no ha comido. Se ha sacrificado la cena para poder comer mucho en la mañana hoy. Aproveche. ¿Usted se sacrifica la cena? Sí, ayer sí, no comí. ¿No comió? No, no comí. Qué bárbaro, con razón amanecimos medio nublado. No, mentira, querida amiga, mentira, usted sabe. Mira cómo con baila. Con mucho cariño. Ahora baila usted. Párate y mira. Mira cómo se mueve. Ya fue jugando, parece. Fue maluco para bailar. Ya está parado. Ahí recién entendí el chiste. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Mira, hoy día tengo acá unas frutitas, tengo todo muy listo, todo preparado, estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque este es el desayuno de tan solo 5 minutos. Mirá, como siempre, vamos turnando, vamos variando los desayunos. Un día hacemos huevitos, otro día vamos haciendo otro con panqueque, otro día. Siempre el desayuno es un alimento muy importante, tenés que arrancar el día con todo el power. Entonces hoy día te voy a traer a hacer un juguito de dos frutitas con avena y leche, así como lo escuchaste, avena y leche. Entonces lo que vamos a empezar,
Si vos te toca el guineíto así de esta manera, fíjate, si te toca el guineíto de esta manera, que acá está un poquito oxidado, no lo botés esa parte. ¿No? Esa parte lo podés utilizar para hacer jugo. Si bien cuando vos lo querés comer, tiene una consistencia un poquito más blandita y no es tan agradable como comer el guineíto de la forma natural, esta parte de acá tiene muchos antioxidantes. Entonces vos es preferible utilizarla en jugo y no botarlo el guineíto. Hay que aprovecharlo el producto. Anotado. ¿No? Anoté. Porque buen hay día. Gente que se lo quita y le digo, no se lo quites. Aprovechalo, utilizarlo para hacerlo juguito, como lo vamos a hacer hoy día. Y ese toque dulcecito también. Sí, ¿ah, fíjate. ¿Sí? Bueno, sí, como somos varios, le vamos a poner dos guineitos. Acá tengo mucha gente que alimentar, así que le vamos a ir poniendo los dos guineitos. Lo vas cortando en pedacitos, así de esta manera. Y lo vamos a poner acá adentro, para que si tú no, lo vamos a ir a llevar a la licuadora. ¡Tomate un vino! ¡No olvídate! ¿Tirate un tiro? No es así, es tomate un vino. Ah, perdón. ¡Qué masoquista! ¡Qué masoquista! Es la costumbre de disculpar. Tranquilo, no, por favor, no lo hagas. A la frutilla. Si tú no, ya te dejo. ¡Tomate un vino! Con razón el joven estuvo el fin de semana, claro. Lo habían dejado, los muchachos. Pero es su maña que lo dejó. ¿Cómo fue? Va y vuelve, como un columpio, así. Fíjate, a la frutilla, como siempre te enseño, lo que haces es le sacás la basecita donde está y donde se une a la plantita. Esta basecita es dura, no tiene sabor, entonces esta basecita, chau. Afuera la base. Y luego la partimos por la mitad. Fíjate okay. Que ahí están las frutillas. Estas frutillas vienen de Samaipata, una zona de los valles cruceños. Mirá vos. Así es, mirá. Qué y de paso lindo. Le mandamos saludos a toda esa gente linda de Samaipata que están mirándonos. Le mandamos saludos a todos los mercados que nos ven también. Sí, a toda la gente. El mercado mutualista nos ven muchísimo. Quiero mandarle un saludo al mercado mutualista y al mercado de los pozos también que nos ven. Le cuento. Yo le mando saludos también a la gente del mercado Abasto, donde voy y generalmente compro mis cositas. Tengo mis caseritas ahí que me adulan cada vez que voy. Y bueno, nada, contento. Bueno, vamos a ir yendo. Me destapa eso. Pero destapela. Eso, destapelo, pero no desarme la licuadora. ¿Ya? Ya. No la desarme, la estoy armando. Vamos con la frutillita. Tenemos 2 minutos, Juan. ¿No será que nos da el tiempo? Pero lo lógico. Bueno. Vamos con el guineíto. Hasta ahí me gusta. ¿Hasta ahí le gusta? Vamos a echarle. ¿Qué falta para que no le guste? Vamos a echarle la avena. Unas cucharaditas de avena. ¿Eso avena? ¿No le gusta, Valo? Pero si, hasta ahí nomás. Oiga, Juanma, esto le va a dar espesor. ¿Qué es cierto hay que la avena es mejor no comerla cruda? ¿Perdón? ¿Qué me dice? La avena se puede comer así nomás, pero hay gente que cree que es mejor no comerla cruda, ¿no? Es mejor no comerla cruda, es mejor acompañarla con algo. Le vamos a echar 1 o 2 cucharaditas de azúcar. Si querés, también lo puedes endulzar con miel. No hay ningún problema, la miel es mucho más saludable. También. ¿Perdón? Okay. Hielo. Y hielo. Mirá, y acá le vamos a echar lechecita. Claro, así. Y ya sabes, si no sos tolerante a la lactosa, ya podés tomar leche sin lactosa, que ya tenemos también. No, Ahí vamos. Mirá, 1 minuto. Vamos a ir con 1 minuto. Mirá cómo se va mezclando todo. Ya me cansé de mentir todo este tiempo, que todo me gustaba. A partir de hoy digo la verdad. No, ¿cómo? O sea, ¿usted está diciendo en vivo que mentía? ¿Está diciendo en vivo que mentía? ¡No! ¡Escuche bien, señora! Mira, ¡está diciendo que mentía! ¿Lo está confesando? ¡Que usted mentía! ¡Es un chiste! Estoy diciendo que ya me cansé de mentir todo este tiempo. Ahora voy a decir la verdad. O sea, ahora dice la verdad. Entonces antes mentía. ¿Cómo te ha quedado el ojo? No soy. No, a mí no, a ella le quedó el ojo porque se autogolpeó. Se auto así, se da. ¿Qué? ¿No? Mentira, sí. ¿No le gustó? Démelo. Si no le gustó, démelo. No, está riquísimo, te lo prometo. ¿Le gustó? Sí. ¿Ve? Ahí está. Mire el mundo cómo se lo toma todo. Terminó. El mundo estaba con hambre. Mirá él cómo... no sabe disfrutar las cosas. Le gusta así. Mirá cómo le quedó el pico. Mirá. Que no se ha ido todavía. Hace polenta. No hacía polenta. Así más o menos. No me está lo digo acá que puede estar caliente y se va a terminar tostando la mano. Pero así más o menos estuve escuchando su explicación. Por favor, limpiate la boca. No te puedo mover. Perdón. Más o menos así la hace. Perdón, voy a buscar un trapo. Bueno, vamos allá. Tenemos mucho más para contarte. No te muevas de acá porque esta la cocina más divertida del país.
baila para mí. Ante la preocupación por los incendios forestales, el equipo periodístico de la Red Bolivisión también se traslada hasta el municipio de Roboré. El reporte con Marco Zavala. Adelante, por favor. Buenos días. Antonio, exactamente a 20 kilómetros de San Julián. Yo le voy a mostrar en este momento lo que está ocurriendo en este lugar. El fuego se ha propagado aproximadamente desde las 6:30 de la mañana en esta zona, donde podemos observar aquí a aproximadamente 200 metros se encuentran algunas casas y algunos pastizales que están alrededor. El peligro aquí, Nicole, le comento, es que el fuego pase a la otra, al otro lado de la avenida, donde también podemos observar hay casas, hay una granja también en el lugar. Y esto es lo que sucede en este lugar de aquí. Los comunarios de esta zona están a la espera de los bomberos que supuestamente tenían que llegar hace una hora de la zona de Pailón. Sin embargo, hasta la hora no han llegado equipos de emergencia a esta zona, ya que está poniendo en peligro a varias viviendas de esta zona que están a 200 y a 100 metros de este lugar. Exactamente, también está la visibilidad de la carretera no es buena para los conductores que circulan por este lugar, ya que podemos observar algunos conductores circulan, bajan la velocidad en esta zona por el tema de la humareda. Esa es la información que tenemos en este momento, Nicole, Marco. En el kilómetro aproximadamente 65 antes de llegar a San Julián. ¿Alguna pregunta de estudio, Nicole? Sí, claro que sí. Nos preocupa mucho esta situación que se vive en estos momentos en la carretera Pailón. Equipos de trabajo tal vez que estén por el lugar, que dicen los comunarios, están ayudando a apagar este incendio que se puede propagar. Mire, Nicole, están preocupados exactamente porque, como le decía hace un momento, aquí hay pastizales en esta zona, hay casas a 100 metros. Sin embargo, ellos, algunos dicen que se han comunicado con los bomberos en la zona de Pailón. Nosotros hacemos un llamado a los bomberos, a las autoridades de Pailón, para que puedan trasladarse, o bien de San Julián puedan trasladarse a esta zona para así poder sofocar las llamas, ya que están atemorizando. Aquí el peligro es que el fuego pueda pasar al otro lado de la carretera, ya que ahí sí hay casas a 50 metros y viven personas. Como le dije, hay granja donde hay animales. Esta es la información, Nicole, es preocupante, la verdad. Sí, vamos a estar nosotros a la espera de las autoridades y vamos, Marco, a continuar el camino, ya que supuestamente el fuego en la zona de San Julián también ha empezado atrás en unos pastizales. La información que tenemos a esta hora de la mañana. ¿Nos puede repetir nuevamente exactamente dónde está este lugar para que también hagamos un llamado a las autoridades que están trabajando para poder apagar los incendios forestales en estos momentos? Así es, Nicole, le comentaba que estamos exactamente a 20 kilómetros de San Julián. La comunidad se llama San Antonio, está entre San Julián y Yapacaní, perdón, San Julián. Esa sería la dirección, exactamente estamos a 20 kilómetros de San Julián. Vamos a estar a la espera, le hacemos un llamado nuevamente a las autoridades para que puedan dirigirse a este lugar y puedan sofocar las llamas que están poniendo en peligro a las personas que viven en esta zona. Preocupados por la información, nuestro equipo periodístico de la Red Bolivisión se traslada hasta el municipio de Roboré para llevarle toda la información que corresponde y el llamado también a las autoridades. Preocupación por los incendios forestales que se registran en la zona de La Chiquitanía. En el informe, Marco Zavala, muchas gracias. Hasta más adelante. Cambiando vidas. Construyendo futuro. Misión Búsqueda, mascotas desaparecidas. Brigada al día. Antes de iniciar con nuestra Brigada al día de búsqueda de mascotas, queremos decirle que nuestras redes sociales están activadas para que usted pueda comunicarse con nosotros y decirnos si ha visto alguno de los perritos que nosotros le vamos a mostrar. Bueno, mascotas, no solo perritos. Y también hacernos llegar alguna hoja de búsqueda también, claro, ¿no vale? Claro que sí. Queremos invitarlos a que nos sigan a nuestra página en Facebook, Al Día Bolivisión. Pueden buscarnos y dejar la foto que, bueno, si su mascota se ha perdido, para que nosotros también la ayudemos a encontrar. Claro que sí. Preste atención a la siguiente imagen que le vamos a mostrar, porque si están buscando a las siguientes mascotas que se han perdido en los últimos días, estamos en imágenes con Coquito. Justamente nos dice: estoy perdido, se busca Coquito, su familia debe estar muy preocupada. Teléfonos de contacto es el 778-24-547 o el 753-54-717. Busquemos a Coquito. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí está, se busca a Molly, la referencia es 755-87-975, está. Si usted lo está buscando, bueno, también lo estamos buscando nosotros, y si lo ha visto, también puede comunicarse a esos números.
Claro que sí. Tenemos también en pantalla a Falcon. Qué hermoso perrito, de verdad, y está perdido. Su familia lo está buscando. 700-82-390 es el número de teléfono. Si usted lo ha visto, este perro encantador debe estar buscando otra vez volver con su familia. Tenemos la siguiente imagen, se busca guardián, ahí está en esta imagen, lo están viendo, si lo han encontrado, ahí están los números de teléfono en pie de pantalla, 773-90-224. Mire esa mirada, por favor, cómo no ayudar a buscar a guardián. Ayúdenos a encontrarlo, está perdido. Bueno, después de mostrarle nosotros estas imágenes de estas mascotas que se han perdido, usted puede contactarse con nosotros, venir tal vez aquí a la Red Bolivisión y también escribirnos en nuestras redes sociales para darnos alguna información y nosotros también comunicarnos con sus propietarios. Vamos a cambiar de música, por favor, y vamos a cambiar de tema también. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas, en las diferentes páginas de redes sociales, Al Día Bolivisión en Facebook, que también nos pueden escribir al WhatsApp para dejarnos cualquier sugerencia. Claro que sí. ¿Usted cuál usa más? Yo uso WhatsApp todo el día. Yo ando todo el día en WhatsApp, Maín, es como mi medio de trabajo y ando ahí los mensajeando, subiendo estados, así que... Lo veo. ¿Y saben qué también? Yo uso Instagram mucho. Instagram es una red que se ha viralizado muchísimo en los últimos días y también ¿Sabes qué, Edmundo? Usted tiene que invitar a que la gente lo siga en Instagram. Claro que sí, vamos a invitar a que nos sigan en Instagram. Valen Web, así, Valen, W-E-H-B grande E, es difícil, claro, ¿no? Pero sí. Bueno, pongan W y me encuentran. Yo estoy en Instagram con mi nombre completo, pero no soy muy activo todavía, voy a empezar. No, Edmundo Junior Gutiérrez Gil. Completo, es bien largo, así. Es una chorizada. Yo pensé que el mío era difícil de escribir, pero bueno, ya saben, W y sale, voy a estar foto de blanco y negro. ¿Y usted? ¿Qué dejó su número de carnet ahí también? Faltaba eso, más. Edmundo Gutiérrez Gil, 1028. Edmundo Junior Gutiérrez Gil, bueno, así Junior, que bueno. Le voy a decir ahora, ¿le parece? También me parece. ¿Le gusta o no? Pocas personas utilizan ese mi segundo nombre, pero. Es la diferencia. Bien. Quiero decir Junior. Bueno, buenísimo. En instante nada más seguimos con Junior aquí en El Día. Más información. Quédese con nosotros. Cambiando vidas. Construyendo futuro. Misión búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada al Día. Gracias por su compañía. Tenemos más información. Anoche, de manera voluntaria, se entregó Leonardo Crespo, este hombre que es acusado de matar a un joven de 24 años. Lo que llama mucho la atención es que él manifestó a los medios de comunicación que no es responsable de este hecho. En un taxi y acompañado de dos abogados, así llegó Roger Leonardo Crespo Toledo hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Pampa de la Isla para entregarse voluntariamente. Crespo negó haber matado al joven de 24 años, Alec Palma Bravo. Por el motivo que yo no tengo nada que ver en lo que se me acusa, que me metieron en un caso que yo no tengo nada que ver y me estoy sometiendo al proceso para que mi abogado siga el proceso y se aclaren las cosas, ¿no? ¿Qué lo acusan? De asesinato me acusan, que yo he disparado y yo nada que ver. Supuestamente dice el muchacho de la Pampa de la Isla, yo no tengo conocimiento de nada de eso. No estaba yo en ese lugar ni nada. Si voluntariamente vengo a entregarme. ¿Quiénes lo acusan? Me acusan los otros muchachos que están ya creo que presos y yo vengo a entregarme voluntariamente para aclarar todo. Aquí mi abogado va a seguir el procedimiento. Asimismo, Crespo indicó que conoce a las personas que se encuentran aprehendidas por un trabajo que realizó a un vehículo. Sí, lo conozco, yo trabajo en mantenimiento de gas al del auto, una vez le hice un servicio de gas, que mi padre es testigo, él vio que yo se lo hice y todo. ¿Usted nunca ha hecho uso de auto? No, nunca, nunca. En las próximas horas, el Ministerio Público le tomará su declaración informativa y posteriormente lo pondrá a disposición de un juez cautelar, quien determinará su situación jurídica. Entonces él se va a someter al proceso. Va a demostrar su inocencia en recurso de proceso y posteriormente a eso vamos a demostrar de que él es inocente y vamos a mostrar las pruebas pertinentes al caso que hoy está procesado mi cliente. ¿Cómo decide, ¿no?, entregarse? Decide entregarse porque no tiene nada que ocultar. Él se mantiene, como lo han escuchado ustedes, en su inocencia.
7 de la mañana con 18 minutos. ¡Feliz martes para todos! Levántese con energía, señor, señora que está en casa. Ya son más de las 7, así que no tiene que llegar tarde al trabajo. ¿Sabe qué? Y levántese ahorita y salga de una vez a la calle al trabajo, porque ya no va a haber micros. Se están juntando aquí en el segundo anillo. Va a haber otra vez movilizaciones. Mucha gente que, ayer se quejó por eso también. Mucha gente ayer fue perjudicada. Tuvo que irse en taxi, tuvo que buscarse la forma de irse. Yo salí, tenía que llegar un poquito cerca del canal, no era muy lejos. Y una hora antes salí para llegar puntual. Llegué una hora y media después, así que tome complicado, ¿no? Y esto va a ser hasta el mediodía, así que por favor, tomen nota de lo que le estamos diciendo, porque ahorita ya están pasando por aquí los micros, así que es complicado. ¿Saben qué? Vamos a seguir con más aquí al día y es momento de presentarles nuestro reportaje, Bolivisión. Reportajes Bolivisión. Estos son algunos villanos que quedaron en la historia negra de nuestro país. Sus rostros en yeso, junto a sus especialidades y sus alias, ahora son recuerdo del crimen que se tenía hace varios años atrás. Estando vivo o estando muerto, al delincuente agarraban y hacían un vaciado de yeso en su rostro. Evidentemente dejan dos orificios a la altura de la nariz para que se expire cuando el procedimiento lo invita, ¿no? La delincuencia o el crimen no es un fenómeno actual. Basta con hojear uno de los libros más antiguos, la Biblia, en donde podemos encontrar el primer crimen registrado, el fratricidio premeditado de Caín sobre su hermano Abel. Dentro del Génesis, en el capítulo 4, se relata cómo Caín, en un ataque de celos hacia su hermano, se abalanza sobre él y lo asesina fríamente. En nuestro país no se tiene el dato exacto de cuándo ocurrió el primer crimen. Algunos indican que incluso antes de la llegada de los españoles. Lo cierto es que uno de los delincuentes más recordados es Salvador Chico, más conocido como Sambo Salvito, quien fue fusilado en 1871. Este personaje pues cometía delitos de poca monta al principio, ¿no? Irrelevantes, ¿no? Como por ejemplo sustraer al sastre insumos de costura, ¿no? Como ser agujas, telas, etc., ¿no? Y eso celebraba la madrastra, al extremo de que el primer delito grave de alta, digamos, de alto impacto, precisamente se genera cuando da muerte al sastre. Otro crimen que quedó en la historia es el presunto asesinato del expresidente José Manuel Pando. Una de las versiones es que fue asesinado por unos campesinos. Otra es que simplemente se cayó de su caballo. Pero los principales acusados fueron los hermanos Jáuregui. Uno de ellos fue fusilado. Este caso que concluyó con pena de muerte en uno de ellos, producto de un sorteo, imagínense, y dar fin a un tema que es motivo de análisis y estudio hasta el día de hoy, ¿no? Y estas son algunas de las armas con las que los antiguos delincuentes operaban. Se dice que antes eran menos violentos a comparación de ahora. Bueno, para los murrazos usaban pata y cabras, usaban desarmadores, destornilladores, lógicamente producían violencia en las puertas para ingresar, ¿no? Pero a domicilios que se encontraban lógicamente desguarnecidos y cerrados. En el caso de los lanceros, en el caso de los descuidistas, había descuidos en los bancos, había descuidos en la gente transeúnte. El chino, el tanta millonario, el saco al hombro, el ari, el pistolas menor, el King Kong, el chiri o el manchengo eran algunos de los criminales más temidos. Incluso tenían otras especialidades que desaparecieron con el tiempo. Por ejemplo, se dedicaban a robar las gafas Ray-Ban. A esos se los denominaba raibaneros. Modus operandi del siglo XX, hablamos más que todo de las especialidades que había de los diferentes tipos de delincuentes, entre ellos carteristas, cumbreros, aibanistas, cuenteros de tío, teníamos los monzeros. Otra historia similar en el año 1930 es la del come billetes. Se dice que este hombre tenía tanto dinero y no tenía familiares. Sus amigos le aconsejaron que se trague todo el dinero, él hizo caso y murió de indigestión. Además, la justicia era distinta, los acusados de delitos eran castigados de una manera más cruel. Solo recordemos el caso de Melquiades Suxo, el último fusilado en la historia de nuestro país, acusado de asesinato y violación. Su hija de 14 años fue vinculada en la muerte de una niña de 4. A la menor se le obligó a hacer lo siguiente. La historia relata que a la hija de Melquiades Suxo, para que declare en contra de su padre, pues la llevaron a la morgue, le hicieron besar a los cadáveres
y dormir con la víctima, con la niña de 4 años. Esos son los registros de algunos casos desde el año 1973. Como ustedes podrán observar, en este cuarto se guardan todos los archivos. Antes era un poco más complicado porque se trabajaba con máquina de escribir para comenzar y era mucho más difícil tener la pericia para la mecanografía, ¿no? Con el pasar de los años, el modus operandi de los delincuentes fue evolucionando. La llegada de la tecnología también se fue moldeando a la delincuencia. Ahora en el país existen varios grupos ocasionales que salen a delinquir, según el director nacional de la Fuerza Anticrimen. Hay algunas pandillas que todavía están en el oriente, especialmente en la parte de Riberalta, bueno, que han sido detectadas y bueno, se está haciendo algunos trabajos para poder incursionar y poder desbaratar definitivamente. Entre los más comunes ahora tenemos, en los que más frecuentes diríamos, porque comunes no, entre robos, lesiones graves y leves, hurtos, estafas, robo agravado, amenazas, ¿no? Lo que se está dando más en la FELCC. Incluso los delincuentes aprendieron a hacer de las suyas sin tener contacto con sus víctimas. Las redes sociales y la tecnología se volvieron en sus aliados, pero esto también ayudó a la policía para atraparlos. Los proyectos tecnológicos fueron llegando para luchar contra la delincuencia. Aparecieron las cámaras y otros elementos. Incluso estamos a tan solo días de ver cómo funciona el Vol 110, lo cual descubriremos en el siguiente reportaje de Univisión. Por su compañía. Hoy en Bolivia Decide vamos a hablar acerca de la denuncia que realiza la diputada Norma Piérola, la misma que manifiesta que el candidato coreano por el Partido Demócrata Cristiano habría pagado a este partido político para ser candidato rumbo a las elecciones 2019 en nuestro país. Vamos a aclarar esta situación. Estamos con el señor Víctor Hugo Velazo, quien es vocero del Partido Demócrata Cristiano. Buenos días. La consulta, por favor. Buenos días. ¿Por qué cree que se hace pública esta denuncia? Bueno, la señora Norma Piérola no es la primera vez que acusa a los dirigentes del PDC. Cuando estuvo la candidatura de Jaime Paz, dijo que Jaime Paz había pagado $150,000 a los dirigentes y es algo que lo regó en conferencias de prensa y obviamente eso llevó a que nosotros tengamos en el Tribunal de Honor a la señora Piérola por haber vertido acusaciones contra los dirigentes nacionales como está establecido en nuestros estatutos de partidarios. Nosotros hemos recibido con sorpresa también esta nueva denuncia que ha mencionado a nuestro presidente del partido y delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, al mismo tiempo a uno de nuestros representantes también, como es don Reinaldo Villanueva. Entonces, eso hace que el comité obviamente tome apunte, ¿no? Aunque viniendo de la señora Piérola, que nos ha acusado varias veces ya, se va a tomar en cuenta en análisis para posteriormente continuar con la señora en un proceso que se tiene interno, pero de todas maneras no deja de poner en tela de juicio la actitud o la solvencia moral que tiene el Partido Demócrata Cristiano, quien ha estado siempre a la espera de una nueva oportunidad después de que Jaime Paz Zamora haya renunciado y no haya tenido la gentileza incluso de haber llevado su renuncia al partido y no haber adjuntado su certificado médico, cosa que nos llevó hasta ahora a no tener un candidato presidencial oficial. Don Víctor Hugo, ¿cómo llega este candidato coreano al partido político? ¿Se le hace una invitación? ¿De qué manera? Tomamos una relación porque el señor Chi apoyó a Jaime Paz Zamora, con quien suscribió un convenio de apoyo hacia la candidatura de Jaime Paz. Obviamente, como responsable, como secretario general del partido y vocero oficial del PDC, tomé contacto con él y obviamente se participó al Comité Político Nacional. Y ahí viene una relación donde uno de los miembros del Comité Político, cuando se hace la sugerencia de poner candidatos, lo sugiere al señor Chi, lo mismo que sugirieron a Jorge Tuto Quiroga, al almirante Ismael Shabib, al pastor Juan Carlos Mendoza, el presidente de los médicos de Bolivia. ¿Por qué se lo elige, señor Víctor Hugo, disculpe, al candidato coreano? ¿Qué perfil tiene él? Él es un profesional, ¿no?, que tiene bastante, ha sido fundador de la UCBOL, de la Iglesia Presbiteriana en Bolivia, pero es un precandidato, ¿no? Es un precandidato porque aún no tenemos inscrito oficialmente en el tribunal
electoral. Ustedes cuando digan, escuchen al Tribunal Supremo Electoral que sí hay un candidato inscrito que tiene todas las documentaciones en regla, entonces vamos a tener presente todo. Hasta hoy no estamos imprimiendo ni papeletas, ni banner, ni poleras, ni nada, porque no tenemos oficialmente al candidato nominado. Y precisamente sobre eso quiero consultarle, don Víctor Hugo, porque se tenía previsto que se lo presente a este candidato coreano, pero se suspendió. ¿Qué pasó? A ver, dos recomendaciones, que esto en olor a la verdad. Nosotros sugerimos que no haya de ningún candidato, precandidato, una oficialización con pancartas, con afiches, por las redes. No era la forma de presionar, inclusive esto llevó a estos comentarios que llegamos. ¿Por qué se suspendió la presentación? ¿Porque hay muchas repercusiones tal vez en las redes sociales? No, porque no ha sido oficialmente confirmado por nuestro presidente y delegado ante el tribunal. O sea, hay un comité político que tiene que ser informado oficialmente primero, luego todos los miembros del comité político tienen que estar presentes en la presentación, no solo del candidato Chi, si es que fuera oficializado, sino de todos los senadores y diputados, inclusive incluyendo los que están siendo sustituidos. Entonces, creo que ahí hubo un mal asesoramiento para el doctor Chi. Y tienen razón los otros precandidatos en haber observado también algunas cosas que se está dando lugar a que se ratifique o se confirme esto. Entonces, mientras nuestro delegado y presidente del partido no lo confirme, no lo presente oficialmente al comité político y a la sociedad, entonces, hasta el momento sigue el PDC sin tener un candidato oficial. Es un precandidato, entonces, aún no está habilitado. Usted ha tenido la oportunidad de conversar con él. ¿Qué manifiesta? ¿Por qué quiere trabajar por nuestro país? No, es un hombre que tiene inquietudes, se enamoró del PDC toda vez que él no era político, ¿no? Entonces, él es un pastor evangélico, pero creo que no ha tenido la experiencia suficiente, o por lo menos la experiencia de poder guardar momentos. No se puede precipitar. Yo no puedo, como responsable, proclamarlo, porque en realidad no tengo la instructiva ni el documento oficial para ser proclamado. Ha habido buenas intenciones, incluso se comunicó al tribunal de alguna forma, pero oficialmente no está confirmado. Entonces, hoy o mañana será confirmado Pastor Chi, será confirmado otra persona, no sé, pero el PDC esta semana tiene su candidato y lo va a presentar a la sociedad. ¿El precandidato Chin Jung Chun pagó para pertenecer al Partido Demócrata Cristiano? De ninguna manera. Nosotros desconocemos, por eso es que el Comité Político Nacional ha tomado muy en cuenta esto para por lo menos hacer las consultas. Nadie en el Comité Político tiene conocimiento. Es más, incluso un documento que habría circulado por ahí de acreditación ya al tribunal recién fue conocido por el Comité Político, que está dando obviamente el por qué se suspendió en La Paz la proclamación, el por qué se suspendió hoy día, tenía que haber una proclamación. Son cosas que tiene que tomarse con cuidado y con responsabilidad, como caracteriza al PDC, que tiene 65 años de vida y que tratamos de llevar esta elección con un candidato. Si el pastor, si nadie se está oponiendo, ¿cierto? Lo que el comité político ha reiterado es que se respete la comunicación oficial que tiene que hacerlo el presidente del partido y delegado del PDC en el Tribunal Supremo Electoral. Mientras ese documento no esté certificado y aprobado por el Tribunal Electoral y no lo presente nuestro secretario delegado, en el don Luis Ayllón, ante el Tribunal Supremo Electoral, que es presidente de nuestro partido, y cuando hagamos la presentación de cualquiera de los candidatos, sea el Pastor Chi o cualquier otro, tiene que ser con la anuencia y la presencia de todo el Comité Político Nacional. Don Víctor Hugo, y miembros de... para finalizar, por favor, con la entrevista, ¿el pastor va a continuar entonces con la carrera política o qué va a pasar? Bueno, todos están, nadie lo ha rechazado, ¿cierto? Lo único que se ha pedido en comité político es que dejen que el presidente del partido y nuestro delegado comunique al comité político, ¿cierto?, de la decisión, si ya está aprobado, porque la responsabilidad cae. Imagínese usted que tuviera alguna observación en el tribunal, más con lo que tuvimos de Jaime Paz Zamora. Entonces, yo creo que no han esperado que nuestro delegado confirme y certifique toda la documentación, y cuando tengamos el log del Tribunal Supremo Electoral, sea el Pastor Chi o sea cualquier otra persona, él
el presidente y delegado va a comunicar al comité y el comité decidirá pues cuándo lo presentamos a todos los candidatos, no solo al Pastochí, sino todos los candidatos a senadores, diputados, van a ser presentados en forma oficial por parte de todo el Comité Político Nacional a la cabeza de nuestro presidente y delegado al tribunal. En Bolivia Decide nos acompañó el vocero del Partido Demócrata Cristiano, el señor Víctor Hugo Velasco. Le agradecemos y vamos a continuar con más información importante a esta hora de la mañana. Así es, Nicole, y recordemos lo que pasó anoche en Bolivia Decide 2019, porque los candidatos a primer senador de los diferentes frentes políticos hablaron de sus propuestas en el tema salud. Y lo que Frente para la Victoria está proponiendo es que ellos sean insertos a la legislación laboral, se jubilen de manera efectiva, tengan un seguro de vida y que lastimosamente no estén pasando las penalidades que están pasando el día de hoy. Bueno, nosotros vamos a buscar darles mayores recursos a los gobiernos subnacionales porque van a ser estos los que puedan responder de mejor manera a las necesidades que tengan cada una de las regiones del país. ¿Qué pasaría si es que tuviéramos un mejor presupuesto para salud en el caso de este problema con las ratas, por ejemplo? Los paceños van a ser los que mejor sepan responder a estas emergencias sanitarias, ¿no? Y obviamente es necesario que tengamos un seguro universal de salud, pero que sea sostenible con el tiempo, no que se dé a través de un préstamo bancario. Hemos despilfarrado recursos estos años, estos 13 años, que bien pudieron haberse destinado a la salud si hubiera habido conciencia de la importancia de este problema y no como estamos ahora. Y ahí también habrá que decir que es parte de los hospitales de Santa Cruz, que están con los bebés fuera de unas camitas, o sea que tampoco la gobernación de Santa Cruz ha podido hacer gran cosa en las condiciones dadas. Quisiera decir que Comunidad Ciudadana se quiere concentrar en el primer nivel de atención, quiere reforzarlo justamente para impedir que problemas que se podrían y deberían resolver en el primer nivel vayan hasta el segundo nivel, y ahí sí efectivamente se puede apostar mucho, aunque no totalmente ni solamente, a la descentralización. Es una de las grandes prioridades que nosotros tenemos, es hacer cumplir el derecho constitucional de acceso a la salud universal, sin restricción, sin discriminación, y todo esto obviamente para garantizar una mejor calidad de vida a la población. En este sentido, el gobierno del presidente Evo Morales ha diseñado políticas públicas y de salud que han beneficiado precisamente este acceso. Temas que más preocupa a los bolivianos es la justicia. ¿Y cuáles son las propuestas de los candidatos? Veamos. La cadena perpetua, eliminar las medidas sustitutivas para estos señores y desdoblegar directamente la administración de justicia, estableciendo nuevos jueces, dándoles recursos económicos al Ministerio Público, uniendo Ministerio de Justicia, el órgano judicial, Ministerio Público, IDIF, Policía, Fuerzas Armadas, para que le den el contexto necesario, para que cada uno de nosotros tengamos una justicia pronta. Lastimosamente, hoy en día es todo plata, y lo podemos decir con conocimiento de causa. Lo que vamos a hacer nosotros es darles mayor bagaje de preparación a los jueces fiscales. Hay que garantizar que la justicia va a ser transparente, que no va a tener un color político, como hemos visto que ha estado pasando estos últimos años. Que si vamos a realizar una denuncia, se va a efectuar y se va a investigar como se debería. No nos vamos a fijar en quién es el que es el denunciado, a qué partido político pertenece, sino que la justicia sea para los bolivianos y de los bolivianos, no que sea funcional al partido de gobierno. Comunidad Ciudadana propone como primer punto de su programa un shock democrático, y para el shock democrático lo que está proponiendo es justamente primero restaurar la vigencia de 168, pero además modificar, añadir, digamos, una instancia a la elección de magistrados para reformar e institucionalizar esa primera esfera del sistema de justicia, utilizando el criterio meritocrático, no solo político o
minoritariamente político, sobre todo meritocrático. De que la justicia debe ser transformada. En ese sentido, en los últimos meses hemos recibido valiosos insumos de mesas de trabajo que se han realizado con diferentes organizaciones sociales, pero también con especialistas en el rubro para poder determinar soluciones precisamente frente a este aspecto. La justicia boliviana, estamos conscientes, debe ser transformada y estamos trabajando en ello. Ya hemos comenzado. Otro de los grandes puntos que también es un anhelo para todos los bolivianos es la tan ansiada reforma policial. ¿Tiene una economía sólida o debe ser cambiada? Dentro de las propuestas de los candidatos hablan de esta temática. Plurinacional. Bajo ese contexto, lo que nosotros estamos ofreciendo como Frente para la Victoria es establecerles el trabajo correspondiente en dos ámbitos. No dejar de ser extractivistas, porque los mineros, gas, petróleo, se tiene que mantener aún vigente, pero también ver el lado de la tecnología, de la ciencia, de la agroindustria, bajo ese concepto de litio, poder ser exportadores y no importadores bajo ese concepto. Y en el tema de los emprendedores, no tenemos que olvidar que los jóvenes representamos a un importante porcentaje de la población de los bolivianos. Y somos nosotros los que estamos buscando insertarnos al mercado laboral de Bolivia, a ser los productores. Entonces, primero vamos a mantener los equilibrios macroeconómicos que son fundamentales, y para eso, entre otras cosas, también hay que dejar el despilfarro y la corrupción, porque las obras nos cuestan mucho más de lo que nos deberían costar y con menor calidad, justamente porque este gobierno ha hecho de las contrataciones a dedo, fuera de licitación y no transparentes, la norma, no la excepción, como eran. La economía determina lo que es la paz social, oportunidades económicas y obviamente el nivel de satisfacción o insatisfacción con los gobiernos. En ese sentido, en el caso boliviano, los buenos resultados a nivel economía que se han tenido, todo lo que ha sido la buena situación económica que estamos viviendo, sin duda alguna, predispone el voto para seguir con esto del desarrollo y la estabilidad. Incendios forestales que afectan a Santa Cruz fueron temas de debate en Bolivia Decide y los candidatos presentaron sus propuestas medioambientales. Este fenómeno que se ha dado en nuestras tierras, en Roboreya y en San José de Chiquitos, es un fenómeno que se corresponde con otros que se están dando en diferentes partes del mundo, ¿no? Australia, en diferentes partes. Y quiero recordarle también que eso no solamente es algo aislado, o sea, no es solo responsabilidad del gobierno nacional. Hay tres actores. Primero, el gobierno municipal. Tenemos el gobierno departamental, la gobernación, y por último también el gobierno nacional. No se puede deforestar porque hay cambio climático. La propuesta de desarrollo de nuestro país no puede implicar la destrucción de los bosques, sino una forma mucho más inteligente y sofisticada utilizando la tecnología que existe. Y no solo es cambio climático, estamos en pleno momento de la mega extinción de especies y lo que acaba de ocurrir ha contribuido a eso. Bueno, en este aspecto vemos que el gobierno de turno no tiene una política con relación a este cambio climático y en relación a lo que está pasando y sucediendo en Roboré. El movimiento al socialismo, que hoy es gobierno de turno, está en toda la obligación y el deber en velar por esos lugares que son reserva natural, y que mañana María René decirle que allá en Santa Cruz que esas tierras no sean pues utilizadas por empresarios. Quiero que la gente entienda que pedir que el bosque se quede en pie no es de ninguna manera decir que la gente se quede en la pobreza. El tema medioambiental no simplemente ha sido olvidado, sino ha sido vulnerado estos últimos años. Todos hablan y acusan directamente al gobierno, al MAS, de haber provocado esos incendios, que me parecen acusaciones realmente preocupantes. Noche, los esperamos a partir de las 23 horas en Bolivia Decide 2019, donde usted es el protagonista. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Usted ya conoce este espacio denominado Pregunta al Abogado. Estoy seguro que muchos en casa dicen, bueno, ¿y ahora cuál será el tema que van a tocar hoy? Quiero
invitarlo a que nos acompañe a través de nuestras redes sociales. De inmediato estamos ya en Facebook y hemos colocado la fotografía y la pregunta para que usted comience también a escribir sus comentarios. Hoy nuestro especialista, y le hablo del abogado Edson Foronda, aborda el siguiente tema: las uniones libres, concubinato o matrimonio. De hecho, ¿tienes dudas, alguna consulta? Envía tus inquietudes en los comentarios de este post. Pregunta al abogado. Ahí usted ya tiene. Hemos colocado hace 11 minutos ya la publicación y no se olvide que usted puede hacerlo también en el transcurso del día y que el especialista que nos acompaña al día siguiente estará respondiendo todas estas cuestionantes. Doctor Foronda, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a la revista Al Día. Héctor, muy buenos días, nuevamente agradecido por la invitación. Doctor, ¿a qué denominamos un matrimonio de hecho? Pues en realidad tenemos la concepción de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer celebrada ante autoridad competente, el oficial del registro cívico. Pero existen uniones entre un hombre y una mujer voluntarias que no necesariamente han sido celebradas. Entonces la unión de dos personas que con el transcurso del tiempo y condiciones pueden transformarse en un matrimonio. ¿Cuáles son esas condiciones que se presentan? Se tenía un concepto erróneo cuando se manifestaba que había un periodo de tiempo determinado para establecer si es matrimonio de hecho o no. Hoy por hoy las condiciones son básicamente tres que existen en nuestro código: que exista un trato respetuoso y digno, que sean reconocidos ante la sociedad como esposos, que no tengan desde luego impedimento y que tengan la posesión de Estado, es decir, que ambos sean conocidos como esposos precisamente ante la sociedad, más allá de haber suscrito o no un documento. ¿Vale esto un concubinato? En la realidad, el motivo para declarar un proceso de matrimonio de hecho es que exista un concubinato previo. No vamos a establecer si vivieron un día, un año, dos años o diez años, ¿no? Sino las condiciones que anteriormente le señalaba. Ahora hay mucha gente que dice, no, papá, ¿qué me voy a casar si vivo dos, tres, cuatro, cinco, diez años con mi esposa o con mi esposo? Entonces, ya no hay necesidad. ¿Existe sí o no? En realidad, sí, mucha gente recurre al proceso de matrimonio de hecho, pues es un tema más allá de un tema interno de cada una de las personas, viene a buscar el resguardo de los derechos patrimoniales. Suele suceder que dos personas conviven 10 o 15 años y una de ellas fallece. Entonces la otra persona cree tener muchas veces el derecho a heredar, a adquirir los bienes del fallecido. Y en este caso, la solución para ese resguardo es el proceso de matrimonio de hecho. O sea que no puede ser acreedor o acreedora a un bien si no está casada o está casado. Exactamente, ¿no? Cuando una persona fallece, cuando un esposo fallece, es la esposa o el esposo quien asume en sucesión hereditaria la titularidad de los bienes. En el matrimonio de hecho no ocurre ello automáticamente, sino existe una resolución judicial que acredite que ha sido declarada esposa, que ha sido declarada en matrimonio de hecho y tenga la calidad de esposa o esposo. Ah, o sea, también existe esa alternativa, una resolución judicial. Exactamente. Pero ¿cuánto tiempo tendrían que convivir para que realmente se pueda hacer viable esta resolución que usted me indica? Como se lo señalaba, hasta la Constitución Política de 1967 se establecía que el periodo de convivencia era de dos años. Ya. Hoy por hoy esta calificación está sujeta a la autoridad del juez, que puede decir dos años, tres años, cinco años, pero cumpliendo los tres requisitos esenciales, ¿no? Que hayan sido conocidos en la sociedad como esposos, que tengan un trato respetuoso y la convivencia mutua que hayan tenido, ¿no? ¿Qué pasa si se viola alguno de estos requisitos? Por ejemplo, no fueron conocidos ante la sociedad. Algunos pocos sí sabían que eran pareja. En realidad, el Código de las Familias, que es la norma que regula este extremo, de manera precisa señala que se deben cumplir estos requisitos para que el juez pueda emitir una resolución judicial y declarar esta unión libre, este concubinato, como matrimonio de hecho, es decir, que adquiere ese rango. Se debe sí o sí probar imprescindiblemente estos tres requisitos. Más allá de que también el periodo de convivencia resulta ser importante, pero no es fundamental. Yo quiero tocar un tema quizás que suene un poco delicado. Cuando una persona fallece, tengo entendido que algunos aportes de las AFPs pueden pasar de inmediato a la pareja, en este caso al esposo o a la esposa. Si no están con un documento que acredite un compromiso, que acredite un matrimonio, tienen la oportunidad también de recibir, no solamente hablando de bienes patrimoniales, sino también de temas económicos. Es que esa es la circunstancia que vivimos cotidianamente, Héctor, porque
en esa informalidad en la que a veces acostumbramos a vivir los bolivianos, no regularizamos nuestra situación. Y uno de los requisitos fundamentales para tener la sucesión hereditaria, para adquirir los bienes del fallecido, es la declaratoria de herederos. Para una declaratoria de herederos resulta imprescindible expresar el vínculo que yo tengo con esa persona. Vale decir que debo demostrar si soy esposo o esposa o si soy conviviente o no. Y para dicho extremo, imprescindiblemente debo haber realizado el proceso de matrimonio de hecho. Vamos a ponerle un poco de polémica a esta charla. Usted recordará hace un año, quizás dos años, hubo un tema sobre una mujer transexual que se casó, Luna Charlotte. Y se dijo que si era válido, que si no era válido, que si se aprobaba, que no si se aprobaba. En fin, por ejemplo, en el caso de ella, hablando específicamente sobre Luna Charlotte, ¿ella podría, después de lo que se dijo, después de lo que sucedió, ser, en el caso, digamos, Dios no quiera, pasar algo con la pareja y con el pasar de los años, ser acreedora de todos esos bienes? Más allá de cualquier circunstancia temporal, hoy por hoy nuestra legislación boliviana reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio de hecho, para ser declarado como tal, debe cumplir los mismos requisitos que un matrimonio, vale decir, edad, libertad de estado, diferencia de sexo, etc. Si esta persona legalmente es reconocida como una mujer y convive con un varón, puede declararse matrimonio de hecho. Las condiciones son las mismas que de un matrimonio, básicamente. Perfecto. Mañana lo vamos a estar esperando, doctor, ya con las respuestas de los comentarios en la gente, de los comentarios de la gente a través de nuestras redes sociales. Pero en Santa Cruz está junto a nosotros Nicole para que nos cuentes un poco acerca de estas preguntas que se van dando a conocer. Recuerda que su participación es importante. Doctor, buenos días. Y ya tenemos consultas también. Por ejemplo, Andy Alcón nos dice, ¿qué obligaciones tiene la mujer en el matrimonio? ¿Nos puedes responder, por favor? Desde luego que tanto en el matrimonio de hecho como en el matrimonio, las obligaciones inicialmente establecidas en nuestro código son el respeto, fidelidad, cuidado, protección, igual que en el matrimonio de hecho, ¿no? Y los derechos que adquiere son, por ejemplo, uno de ellos, el derecho a la sucesión, a los bienes gananciales, etc. Muy bien, tenemos más consultas, doctor. Una inquietud de Grover Arce. Dice, las uniones libres implican obtener todos los derechos ciudadanos para obtener beneficios sociales de promover en el Estado boliviano, como las viviendas sociales. En realidad, el matrimonio de hecho resulta legalizar la convivencia. Vamos a ponerlo en palabras fáciles. Volver la convivencia en matrimonio, es decir, adquirir los mismos derechos que uno adquiere al contraer matrimonio. Derecho a la sucesión, a los bienes, a heredar, absolutamente a todo. Bueno, ya lo sabe, su participación es importante y estamos esperando sus consultas a través de nuestras redes sociales. Vamos a leer todas las preguntas y mañana el doctor con mucho gusto va a estar respondiendo a cada una de sus inquietudes en este sector Pregunta al Abogado. Muy bien, Nicole, gracias. En Santa Cruz hemos tenido estas consultas. Doctor Foronda, mañana lo esperamos. Héctor, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, que le vaya muy bien, que tenga un excelente martes. Tenemos más después de Pregunta al Abogado acá en la revista Al Día. De la mañana con 14 minutos, vamos en directo hasta el barrio Huaracachi, allí se encuentra nuestro periodista Gabriel Terraza con los residentes de Roboré porque están enviando ayuda a este municipio afectado por los incendios forestales. Adelante con la información. Continúan las ayudas y por supuesto la gente que está enviando lo que son alimentos y productos y medicamentos, en este caso la gente de Roboré está ya sumándose aún más a esta gran campaña para las personas damnificadas sobre los incendios forestales que se han suscitado en este municipio, ¿no? Sí, gracias al Señor, la gente cruceña y todos los coterráneos de Chiquitano han respondido a este llamado, a este clamor que hemos hecho nosotros los residentes roboreseños para llegar con nuestros aportes a todas las personas que están enfrentando el fuego y a las comunidades, ¿no? Con alimentos, con vitaminas, con colirio.
Y de igual forma nosotros también solicitamos que sigan aportando, porque nosotros ya estamos haciendo el quinto envío a toda la chiquitanía, ¿no? A toda esa gente que nos está necesitando hoy en día. También son productos, medicamentos, específicamente están distribuidos a comunidades para las personas que están trabajando también en lo que son los incendios. Sí, especialmente para ellos. Ellos necesitan a cada instante hidratarse, ¿no? Por el calor que enfrentan. Imagínense quemacurán, por decirle, en caso de que se quemen, vitaminas también. Algodón, barbijo, se sigue necesitando porque, bueno, ellos necesitan a cada rato, ¿no? Por el semejante incendio, el humo que ellos absorben, ¿no? En el sitio. Para las personas que quieran colaborar, ¿dónde pueden dirigirse? Mire, nosotros hemos hecho el centro de acopio en la zona Huaracachi, en el barrio 21 de enero, en la calle 8, número 2, donde la señora Consuelo Montero Rivero, que es en su casa, que gracias a ella también que nos donó, digamos, ¿no? el lugar para que nosotros podamos llegar con todas las donaciones para enviar a Roboré. Bien, perfecto. Ese es el panorama que se vive a esta hora de la mañana. Como vemos en imágenes, ya se va a realizar el quinto envío para lo que es al municipio de Roboré y, por supuesto, para todas las personas que quieran colaborar. Ya el lugar está indicado en este momento. Estarán ya recolectando estos productos y medicamentos. Bien, Gabriel, gracias por la información. Es el momento de unirnos entre bolivianos, entre cruceños, para poder ayudar al municipio de Roboré, afectado por los incendios forestales. Lo más importante es el agua que tienen que llevar hasta este municipio. Gracias por la información. Hay más. Y seguimos hablando de lo que sucede en este momento en el municipio de Roboré y, bueno, en toda la chiquitanía, porque se registran varios puntos de fuego justamente que todavía están tratando de ser apagados. Pero ¿qué consecuencias va a tener esto para la naturaleza, tanto a corto como a largo plazo? Se encuentra con nosotros y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial, ingeniera ambiental Sandra Quiroga. Gracias por estar con nosotros en Aldea. Gracias por invitarme. Bueno, como le comentaba, ¿no? Estamos preocupados por la situación que hay en Roboré y cuáles van a ser las consecuencias que vamos a tener a futuro con estos incendios que se están dando, ingeniera. Bueno, se han quemado aproximadamente unas 600.000 hectáreas de un bosque seco chiquitano, que es uno de los, es un único bosque seco que existe en el planeta, con esas características, con ese ecosistema muy particular, muy endémico. Al hacer un chaqueo, al hacer una quema de este tipo de bosques, lo primero que pasa es que se pierde tanto la flora como la fauna directamente. Este es un daño irreversible. En un área de unas 100 hectáreas había un bosque primario, si quieres llamarlo un bosque virgen, que jamás fue tocado. Entonces el daño a esas hectáreas ya es irreversible porque se quemó toda la vegetación y toda la fauna que existía en esa área, ¿no? Bueno, ahora, hablando de efectos que pueda tener esto a corto plazo, ¿a qué nos estamos enfrentando? Bueno, ahora es parte de todas estas hectáreas, parte de esa zona era una recarga hídrica que hacía para varios municipios. Al impermeabilizar de alguna manera este suelo, si es que lloviera, no va a dejar la infiltración del agua hacer de forma inmediata, va a demorarse. Porque estamos hablando de una capa de ceniza, una película que no va a permitir que filtre el agua. Que filtre el agua con la rapidez que debía hacerlo de forma natural, ¿verdad? Entonces va a haber que hacer ciertas remociones, cierta limpieza, se va a tener que esperar que ciertos insectos, hormigas, lombrices, empiecen a trabajar y empiecen a airear ese suelo para que pueda volver a sus condiciones. Pero esto es un proceso natural bastante largo, ¿verdad? Porque son cientos, miles de hectáreas que se han perdido. Así es. La flora se recuperará en unos 5 años aproximadamente. Wow. ¿No? Entonces, para que ya el sistema empiece otra vez a funcionar. Ahora, a largo plazo, ¿qué efectos tendremos entonces? Bueno, a largo plazo, si bien se van a recuperar ciertas áreas, creo que es fundamental que las autoridades en todos los niveles traten de inmovilizar esa área para que se la pueda recuperar. Hay que aplicar políticas de recuperación, de restauración y de protección de esa área, que es muy importante y vital para el departamento de Santa Cruz y para toda Bolivia, porque si bien no solamente sirve como una fuente de abastecimiento de agua, sino como una fuente de transformación del dióxido de carbono en oxígeno, también es una fuente laboral, porque se está utilizando mucho para el turismo en esa área.
Bueno, hablábamos hace un momento, antes de entrar a la entrevista también, que si se hubiera actuado antes, habría sido menor el daño, ¿verdad, ingeniero? Exactamente, a nosotros nos tiene muy preocupados, si quieres llamarlo así, porque los municipios no se declararon en emergencia en el momento adecuado, porque los protocolos exigen que el municipio se declare en emergencia. En ese momento entra la gobernación, entra la nacional, pero en un caso de la magnitud de este incendio que no se ha visto nunca en todos estos años, no entiendo por qué ese llamado de emergencia no fue de manera inmediata. Raya los límites de la incompetencia entonces. Exactamente, y sobre todo pedir la ayuda internacional. Deben cumplirse ciertos protocolos, se debe pedir la ayuda internacional, si bien nosotros con los medios tan precarios que tenemos, porque es la realidad, vamos a apagar en algún momento ese incendio, pero con la ayuda internacional, con las técnicas que tiene Brasil, Paraguay, etcétera, ese incendio puede apagarse inmediatamente. Bueno, crear conciencia también en la población en este momento es importante porque continúan todavía generándose, iniciándose otros fuegos, otros focos de quema, mejor dicho, sobre las carreteras, en algunas partes de bosques. Entonces, hasta el momento hay que tener mucho cuidado, por favor, y hacemos el llamado a toda la población. Ingeniera, queremos darle las gracias por estar con nosotros. Muchísimas. Y hay que recomendar algo muy importante. Claro. No se debe chaquear. No existe el chaqueo. No es factible el chaqueo. El chaqueo no funciona. Hay que evitar chaquear y hay que implementar otras técnicas para la parte agraria, ¿no? Perfecto, muy bien. Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Vamos a seguir con más en el día en la revista. Sí, lo estabas esperando acá en el sector donde vos siempre aprendés, donde estás preparando, donde se sienten los olores ricos, donde decís qué voy a cocinar hoy día. Bueno, nosotros te enseñamos qué plato podés preparar al mediodía para poder sorprender a todos tus familiares y dejarlo con la panza llena y el corazón contento. Fíjate lo que voy haciendo. Ya fui adelantando para darle un colorcito a los muslos de pollo. Ahorita vas a agarrar lápiz y papel y vas a anotar todos los ingredientes que tenemos. Fíjate, qué lindo se va cocinando este pollito. Fíjate de lindo. ¿Sabes qué voy haciendo qué acá? ¡Qué rico! Fíjate, ¿sabes qué estoy haciendo acá? Pollo. ¿Sabes cómo se llama esto? Pollo. Yo sé que se llama pollito. Pero ¿sabes cómo se llama esto? Este colorcito quiero que vos lo veas. Vení. Todavía no. Mira, este colorcito que le dimos al principio, lo fuimos sellando. Esto se llama reacción de Maillard. Esto significa que todos los productos, los alimentos tienen unos azúcares. Entonces, cuando lo pones en contacto con fuego directo, estos azúcares se van caramelizando y van haciendo justamente esta crostita. Así que, ya sabes, esto se llama reacción de Maillard. Es un lindo color que le vas dando al pollito. Pero mientras tanto, anda corriendo, agarrá lápiz y papel y toma nota los ingredientes que vamos a utilizar hoy día. A ver, chicas, me mejor que labure. Ahí está, para vos eso va. Mirá, fíjate, polenta con pollo encebollado. A ver, chicas, ayúdenme, ¿qué dice ahí? Queso, digo, polenta. ¿Cómo queso? Dice polenta, queso, mantequilla, leche, cuarto de pollo, tomate y laurel. Mirá vos, así de simple. ¿Ustedes creen que ver la tele así nomás es fácil con el sol de frente? No, por eso le despido a usted, porque yo también estoy medio chicato, entonces, no. Bueno. ¿Usted que tiene que dar su receta? ¿Qué? Usted es su receta. Pero usted la manda, la debería saber de memoria. ¿Usted la sabe de memoria su receta? Yo la sé de memoria, no, pero es para que ustedes se la puedan decir a la gente. Ah, ya, para que la vamos anotando nosotros también. Qué ya voy picando la cebollita. Hoy día te enseñé cómo tenemos que hacer. La cebolla la cortás por la mitad, la metés en agua, así como la voy a meter por acá. ¿Para qué? Para que pueda mitigar todos los ácidos y de forma transversal empezás a picar. Mira. Escucha, Juan Manuel. Dígame. Valió la pena sentarme en la vereda. Oiga, chicas, están a full hoy día. Que valga la pena estar aquí en su cocina hoy, porque vamos claro a comer delicioso, sí, porque ¿no? Porque se come rico. Mientras, mira, yo le voy a agarrar y le voy a poner un poquito de puerro. Este es su ingrediente favorito. A mí el puerro me encanta, estamos en temporada de puerro, si lo no pueden decía encontrar. Puerro, sí, decía en la receta. En los mercados, utilícenlo, es un producto súper rico, le va a dar mucho sabor. Fíjate que no le eché nada de aceite, ¿por qué? Porque ya el pollito fue largando su aceite y acabamos cortando la cebollita de esta forma, en forma pluma, así rapidito. Mirá, ahí va. Así, en casa no lo hagan tan rápido porque se pueden arrebarar un dedo, pero ustedes... Sea usted, Juan Manuel, ¿cuántos dedos se ha cortado? Yo me corté mil veces dedos, me he cortado un montón de veces. Ojo, que y no hace mucho lo vi, ¿no? Sí, me corté. Bueno, cocinamos.
Mira lo que no tiene corte, no está quemado, no es cocinero, es un modelito nomás. Con una rubia en el avión. Usted es rubia. Mire, vamos a sacarle la pielcita. Me falta también el avión, ¿no? Me falta el avión, ¿no? Hace rato. Rubia cuesta, pero el avión cuesta más todavía. Cuesta más el avión que la rubia. Mirá, vamos acá. No, que ser sacando rubia, no que la rubia. ¿Usted cuánto le cuesta ser rubia? Oh, muchísimo tiempo. Mucho dinero también, además, ¿no? Tiempo. Le cuesta no, mucho además dinero. Tiempo, imagínese. Mira, horas ahí. Le vamos a agarrar, le vamos a poner un dientecito de ajo sin picar, solamente para que le dé sabor. Bueno, este ya que momento, estaba hablando acerca de cuánto cuesta, ¿cuánto llegaría a costar este plato más o menos? Mirá, este plato gastó, dependiendo como siempre está el kilo de pollo, entonces vos te podés comprar unos cuartitos, como yo compré estos cuartitos, así que creo que está en unos 12, 11 bolivianos el kilo de pollo. Buenísimo. Te compras dependiendo el hambre de tus comensales, el hambre mucha de hambre tu familia, ya te vas comprando el pollito y no vas a gastar más o menos unos 40 pesos, que eso es para que puedan comer unas 3 o unas 4 personas. Entonces está, es sumamente accesible. Fíjate, ya le eché la cebollita cortada como lo picamos recién. Vamos a ir salteando, ya va agarrando un rico olorcito. Fíjate, le vamos a poner también un poquitito de tomillo, le vamos a dar un rico olorcito. Le vamos a poner unas hojitas de laurel. Y acá, ya que tengo limpio, voy a agarrar, voy a poner un tomatito. Le saco la base al tomatito. Qué fíjate, rico. Para darle un poquito más de color y darle un poquito también de juguito. ¿Qué vamos super a hacer? Lo vamos a cortar igual, de esta manera. Mirá cómo lo estamos cortando el tomatito. Y por favor, no lo hagan tan rápido, corte porque que hoy usted enseñó, ¿no? Se va a cortar este un dedo. Este es otro tipo de corte, lo vamos otro a cortar tipo, así. ¿Ya? Este no es pluma, porque es grueso. No es pluma, la pluma es para, es ¿no? solamente para la cebolla. ¿Eso qué vendría a ser? Esto corte vendría a ser gajitos. Entonces gajitos, lo vamos a cortar en gajitos, así de esta manera. Lo vamos a echar dentro del de esta preparación que venimos haciendo entre la cebolla, el puerro, le pusimos el tomillo, le pusimos, no utilicé nada de aceite, ¿por qué? Porque el aceite ya estaba, la grasita del pollo que fuimos sellando, fíjate qué rico, y de acá le vamos a echar, mirá, los cuartitos que ya los sellamos. Muy bien, que ya los sellamos, mirá qué rico. Delicioso. Diría Edmundo, y ahí le ponemos mayonesa. Mirá, le vamos a poner un poquitito de la grasita de acá para que darle sabor. Mirá qué rico. El ese pollito. No entra, ese no entra. Lo vamos tapando, somos muchos. Somos muchos acá. Mirá esto. Y no ahora, nada, así le voy a poner un chiquitito de vino blanco. Un chiquitito. Buenísimo. Un chiquitito lo vamos a bañar con vino blanco. Un poquitito para que agarre más sabor y realce todos estos productos que hemos puesto. ¡Lo tapamos! Pollo encebollado es la preparación pollo de hoy martes. No, muy lo bien. Tapamos. Envinado, encebollado, empuerrado. No sé si tengo tiempo para enseñarte a hacer la polenta. ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, sí, vamos, vamos, yo lo dejo. Bueno, agárreme, hacemos un favor. Sí. Vale, agárreme una tacita. Agua. A ver si están campeonas. Mirá, acá tengo la polenta. Ya, ¡oh, ay! Casi. La polenta, que es la harina de maíz, la que siempre hace la arepa, ponga eso, le póngale la polenta acá adentro. Eso, muy bien. Muy lleno, hasta el fondo. Tengo una polenta guardada en mi casa hace bastante tiempo y no la hice. Bueno, puede utilizarla así de esta manera. Fíjate, ya tengo el agua hirviendo. La polenta generalmente se utiliza dos partes de agua, una parte de polenta. Le vamos a echar un chorritito de leche al agua. Un chiquitito de leche. Un chiquitito de leche al agua. Y mirá, de forma así de lluvia, le vas echando la polenta y vas batiendo. ¿Por qué? Así estás evitando que se generen grumos. Lo importante es que no se generen grumos. ¿Cuál es el secreto del sabor de la polenta? Del sabor de la polenta. ¿Sabe qué? También vamos a echarle, ahorita que vamos a echar toda la polenta, de esta manera. Yo mezclo usted. Usted mezcle eso. Muy bien, Valentina, toda de vos hoy día. Parece que quiere comer hoy día, ¿no? Toda que se ve buenísima la preparación, así que no se generen grumos, Valentina. Vaya batiendo que no se generen grumos. Ahí le vamos a echar sal. Muy bien. Una buena cantidad de sal. Mirá, ahí tenés grumito. Mirá. Bueno. ¿Para qué lo deja? Se te están metiendo los grumos, Valentina. No tiene que se haga grumo. Eso, hay que batir. Un poquito de sal. Mirá cómo se va espesando. Esto te quiero mostrar. Mirá cómo se va espesando el producto. Y sin grumos, señores. Y sin grumos. Vamos a bajar la temperatura.
acá. Vamos a bajar la temperatura, ya está hirviendo. Lo pones a agua menos. Ya fíjate que esta polenta ya viene semi cocida. Entonces se va a cocinar en un ratito. Perfecto. Una vez que está cocinando así de esa manera, fíjate cómo se va espesando. Ya le pusimos la sal. Estaba pesadita, ¿eh? Estaba bien pesadita. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí. Mientras tanto que va batiendo y batiendo, le vamos a echar quesito. Qué rico. ¿Queso ese criollo le puedes echar? Sí, le puedes echar el queso criollo. Fíjate que el queso criollo también viene saladito, así que tenés que tener mucho cuidado con la sal. Esto significa tener cuidado con las sales ocultas. Hay productos que ya traen mucha cantidad de sal, como por ejemplo... Me está perjudicando Juan Manuel con la... No, ahí está. Revuelva. Revuelva. Mire cómo se va cocinando. Eso, más quesito. Vamos a echarle más generoso. Quesito. Claro, bien generoso. Vamos a echarle más queso, Juan Manuel. Mucho queso. Y la vamos a hacer súper cremosa a la polenta. Le vamos a echar en esta parte mantequilla. Muy bien. Así. Esto es un va a plato quedar italiano. Buenísimo, ¿no? Sí, esto es un plato italiano. Bueno, que podemos repetirle a la gente, ¿qué es la polenta para los que la no la polenta conocen? Es la harina de maíz. Es la harina de maíz justamente que se hace. Vamos a bajar el fuego. Mira, Valentina, va a sacar brazo hoy día. Va a sacar brazo. ¿Estás cocinando de verdad, Valentina? ¿Ah, sí? O sea, usted va aprende. Va bien esa polenta. Usted aprende, sí. Y con las dos puedo, mira. ¿Con las dos puede? Impresionante. ¿Qué tal? Lo suyo. ¿Qué tal? Mire, veo un par de grumitos ahí, no le está batiendo bueno, bien. Bueno, haga usted entonces. No, todo está bien. Yo digo que usted lo hágalo, hágalo tranquilamente. ¿Cómo será de docente usted, Juan Manuel? Yo soy un excelente profesor. Soy un excelente profesor. Si no aprenden, los agarramos a palazo igual aprenden. ¿Cómo? No, ¿cómo eso? Mentira. Esto vamos a limpiar nuestra zona de trabajo, como siempre digo. Fíjate cómo tiene que dar. Muy todo bien, delicioso pollo encebollado. Entonces, la preparación de hoy. Mirá, y acompañar una polenta. ¿No? Mirá. ¿Cómo mirá va esto, eso? Mirá cómo va esto. Claro, si al final ya es fácil, ¿no? Mirá. Oh, súper cremosa, mira esto. Una polentita súper rica, ya le echamos sal. Con buen sabor. Con muy buen sabor. Y ya después, al final, te voy a enseñar cómo se emplata esto. Lo único que falta, la polenta ya está. Falta que se cocine la cebollita con el pollito, que vaya dorándose todo, agarrando mucho sabor. Y luego emplatamos y tenés un plato súper fácil, sencillo, muy nutritivo, porque la polenta te da muy mucho. Eso, y que lo haga la gente en su casa sí, también, ¿no? Claro, y ya sabes, utilizar la harina de maíz de otra forma. No solamente en arepa, sino que ahora podés hacer una rica polentita que podés suprimir al arroz, podés suprimir al puré, y la polenta te va a dar mucho genial power. Genial este aroma que quede en casa a esta hora de la mañana. Qué hermoso es llegar a casa y oler a comida, ¿sí o no? Sí, que te esperen con la comida lista, eso es más hermoso todavía. Espero usted. Bueno, enseguida volvemos porque esta es la cocina más divertida del país. La cocina de la revista El Día. ¡Arriba! Me enamoro para no tomar. Por su compañía, información importante para compartir a esta hora de la mañana, para que usted también lo tome en cuenta, referente a la salud y acerca de la conjuntivitis que hoy en día se está dando y que es importante que usted también tome las medidas suficientes para prevenir este mal. Está con nosotros el doctor Marco Molina Suzuki, quien es oftalmólogo, para hablar acerca de este tema. Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es la conjuntivitis primero? Bueno, la conjuntivitis es una inflamación en la superficie ocular y puede ser secundaria ya sea a virus, a alergias, a hongos y la más común, bacteriana. ¿De qué manera se puede prevenir precisamente ahora que hay mucha tierra, en esta temporada, vientos también? Pues la forma de prevenir es, uno, tratar de tener higiene en las manos, no tocarse mucho el rostro, tratar de evitar tocar los pasamanos, todo eso en los lugares públicos, y ya, ¿no? Después igual puede haber contagio, pero eso evitaría mucho. ¿De qué manera se contagia? Por ejemplo, en el colegio los niños se dan la mano y que algo y uno está infectado, entonces lo contamina al otro, ¿no? Ya. Porque el niño se va a agarrar la carita, después llega a su casa y la mami lo agarra. Y se hace. Normalmente así es como se contagia. Aquí es muy importante la higiene, ante todo, ¿no? Totalmente. Sobre todo en esta temporada. Pero, ¿de qué manera se puede curar cuando una persona ya tiene conjuntivitis o está empezando tal vez a darle? Lo recomendable es, en cuanto está empezando, acudir al oftalmólogo para que él determine la causa.
y vea cuál es el estadio y ver el tratamiento adecuado para ese paciente. Bueno, hay muchos remedios caseros también, por ejemplo, manzanilla, canela, se escucha de todo. Le digo porque estoy con principios tal vez de conjuntivitis y me han dicho de todo, ¿no? Es importante acudir al médico, usted lo dice muy bien. ¿Hay algunas gotas tal vez para que ayuden también? No existen unas gotas para prevenir. Ya. Y las gotas de tratamiento... O para curar tal vez. Dependiendo de la causa, igual cuando guste la podemos ver. Muchas gracias. La manzanilla hay que tratar de evitarla en el ojo. ¿Por qué? Porque si bien tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto resecante. Ese efecto resecante hace que se irrite la superficie ocular, secundario a que se reseca la superficie. Entonces, ayuda por un lado, pero perjudica por otro, ¿no? Entonces, la verdad es que lo recomendable es acudir con el especialista en cuanto comiencen los síntomas, ¿no? ¿No sería un remedio casero recomendable entonces para las personas que nos están viendo en estos momentos? Es importante que decírselos, ¿no? Claro, no, hay que evitar darse tratamiento porque luego los recibimos y los recibimos peor, ¿no? ¿Cómo se realiza un diagnóstico para saber si efectivamente existe la conjuntivitis? Tal vez ojos rojos, lagañas. Los síntomas comunes son picazón, ya, ojos rojos y lagañas, ¿no? Eso es lo común. Muy bien. Luego puede haber inflamación en casos ya más avanzados y se ven el ojo en otras condiciones. Doctor, recomendaciones, por favor, para las personas que nos están viendo en estos momentos. Pues simplemente tratar de cuidar la higiene y en cuanto tengan síntomas iniciales, pues acudir con el especialista para que se le dé el tratamiento adecuado y evitar complicaciones, ¿no? Hay mucho humo también en estos momentos, el ambiente, aquí de qué manera, no sé, tal vez porque... Ayuda mucho usar lubricantes. Ya, ¿no? Eso es importante, lubricantes oculares, ¿no? Y pues tenemos varios, dependiendo de la situación del paciente, hay que elegir el que... Y no desesperarse también, ¿no? No, sí, es la temporada, tenemos que tomar medidas y va a pasar. Cuando hay una inflamación, tal vez rojo, como hinchado en la parte del ojo, ¿qué debemos hacer? Mira, lo primero que yo recomiendo es que pongan frío local. Si no pueden ir al oftalmólogo ese ratito, pues ponen frío, hielo picado en una bolsa con una telita y se ponen frío encima de los párpados. Y en cuanto puedan acudir con el doctor, ¿no? Muy bien, gracias doctor por acompañarnos esta mañana a tomar en cuenta entonces la sugerencia que nos ha dado con el tema de la conjuntivitis para prevenir y si usted ya tiene también para que vaya y visite rápidamente a un médico. Gracias, hay más. Por ti, dejaré mi barrio y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. Y el día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz. Alumbre mi camino.
ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Amor, tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltes tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta ya diré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida, te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Que ha sido para mí el amor Súper feliz de estar acá, cansaditos un poco, venimos trabajando un montón desde hace días, así que bueno. ¿Cuándo llegaron? El sábado. ¿Y cómo están pasando? Excelente. ¿Y cómo se están portando? Bien, por supuesto. ¿Bien, mal? No, bien. Bien, ¿qué tal las chicas de Santa Cruz? Bien, ¿los tratan bien? ¿Les piden muchas fotos? Tranquilo, sí, mucho. La verdad que contentos por el recibimiento de la gente, como dijo mi amigo, estamos trabajando mucho. Estábamos viniendo de Trinidad, llegamos el sábado. Trinidad, seguimos, chicas muy lindas de Trinidad. Seguimos trabajando. ¿Por qué se ríe usted? Lo que importa. ¿Por qué se ríe usted? Porque el trabajo es lo que importa, ¿no? No, ustedes no venimos a ver mujeres. ¿Ustedes sabían eso de que las mujeres cuando le preguntan algo es porque ya saben la respuesta? ¿Qué tal Trinidad? Bien, le encantó Trinidad. Calor, me encantó la piscina. Se ríen sus amigos. ¿Cuál de sus amigos va a contar la verdad? ¿Ninguno? Ninguno, venga, él va a contar la verdad. Usted tiene cara de honesto. Dígame, ¿qué hizo su amigo en Trinidad? No, la verdad que estuvo cantando muy bien y bueno. Se portó muy bien, como un caballero. ¿Será? Se bueno. Comportar. Vamos a averiguarlo después. Un saludo a Trinidad, a todo el país. Diga, ¿usted qué decía? ¿Qué decía? Lo que pasa en Trinidad se queda en Trinidad. Ah, lo que pasa en Trinidad se queda en Trinidad. Bueno, me parece muy bien. ¿Usted va a hablar algo o no? Tampoco. Y o bueno. Un caballero no tiene memoria. Y si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Estos son tremendos. ¿Vinieron a trabajar o a cantar usted? Digo, ¿a cantar o a salir? Trabajar, cantar. Vinimos a cantar esta vez, no vinimos. Bueno, a trabajar. Bueno, chicos, ¿tienen redes sociales para que la gente lo siga? Claro, claro, sí. En las redes sociales nos pueden ubicar en Facebook, Instagram y Twitter como La Tía Coca Oficial ARG, donde van a poder encontrar todos los videos nuevos, los temas nuevos. Todo donde estuvimos tocando, que estuvimos por Perú, genial. Estuvimos por Brasil. Los originales, señores, están en el día y van a seguir con nosotros, así que ustedes no se desprendan de la pantalla de Bolivisión y que viva Trinidad. Seguimos con más. Seguimos con más información, establecemos contacto en vivo y en directo con Gabriel Terrazas. Transportistas se movilizan a esta hora de la mañana por segundo día consecutivo. Gabriel, con todos los detalles, adelante. Municipales 022. En este momento ya está haciendo recorrido lo que son los transportistas, porque recordemos que ellos están rechazando lo que es la movilidad urbana y exigen la abrogación de dos artículos. En este momento vamos a hablar junto a don Aldo Terrazas. Por favor, ustedes continúan con esta marcha. Así continuamos con nuestra lucha. Nosotros seguimos luchando por la preexistencia del transporte. Pedimos un ordenamiento, que se haga un plan de movilidad urbana.
Además, le pedimos al gobierno municipal que no le vamos a permitir que administre nuestros recursos, porque ellos no quieren el orden, no quieren un plan de movilidad urbana. Ellos están detrás de la plata. Están creando dos empresas recaudadoras, una de cobro de pasaje y otra de administración de nuestra economía. El transporte está más de 60 en la calle, años en la calle, ha crecido junto con esta ciudad. Los barrios han crecido junto con el transporte. Hoy a esos barrios lejanos no les están permitiendo entrar al centro. A esa gente, a esa gente que ha desarrollado la ciudad y ha crecido juntamente con el transporte, no quieren que llegue al centro, quieren que paguen dos pasajes. Ronaldo, en una conferencia de prensa el día de ayer, el ingeniero Landívar manifestó de que ellos iban a hacer las respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes, la policía en este caso, para que intervenga ante estas marchas que están realizando. Bueno, no quiere atemorizar el gobierno municipal, como está plagado de corrupción, de un montón de hechos que son contra la moral de la sociedad. Es por eso que nos quieren coartar nuestro derecho de manifestarnos. Pero el transporte va a seguir haciéndolo, porque nosotros no vamos a permitir que este gobierno abusivo siga haciendo lo que le dé la gana. No vamos a permitir que esa gente que vive en la periferia pueda llegar al centro. Tiene que llegar al centro. Y es por ello que vamos a seguir nosotros en esta lucha y vamos a seguir luchando para que no administren nuestros recursos. Perfecto, del mundo, esa es la información que se genera a esta hora de la mañana. Y por supuesto, a todas las personas que todavía están en su domicilio, tomen previsiones porque todo el segundo anillo estará, en este caso, congestionado por la marcha. Sin embargo, los dos carriles izquierdo y derecho van a estar congestionados por los transportistas. Perfecto, gracias Gabriel por toda la información. Nosotros estaremos al pendiente del desarrollo de esta movilización. El 50% del transporte está movilizado, así que escasearán también los micros. Esperemos que la población tome justamente las precauciones respectivas. Gracias Gabriel por la información, seguimos con más en Al Día. Buenos días. Una campaña de reforestación denominada Santa Cruz Respira. Estamos con los voluntarios de la Universidad Gabriel René Moreno, quienes nos van a comentar todos los detalles. Fabiola Camacho, bienvenida, buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias por el espacio también. Estamos aquí para hablar acerca de la campaña. Contanos, por favor, ¿quiénes van a participar? Claro que sí, son aproximadamente 150 voluntarios durante cuatro etapas, es decir, desde agosto hasta noviembre, que van a participar de la campaña de reforestación. En previo a la coordinación estuvieron 30 voluntarios como pidiendo donaciones, los plantines, el abono a diferentes instituciones que también han sido parte de este proyecto. ¿Cuál es la idea, por favor, de llevar adelante este proyecto? Bueno, la idea es poder reforestar todos los predios de los módulos universitarios. Van a ser por etapa más o menos entre 100, o sea, esperamos que sean más todavía los plantines. Hasta el momento tenemos 350 plantines que nos ha donado la gobernación juntamente con el municipio del Torno y esperamos que la gente se siga sumando a este proyecto para poder reforestar todos los predios universitarios. Importante la participación de los voluntarios también que están incentivando a llevar adelante este tipo de actividades. Estamos acá también con él para que nos cuente acerca de este proyecto. ¿Cómo nace la iniciativa? Mi nombre es Cristian Luque, familia, y aquí lo que yo les decir es que la iniciativa nace de la siguiente: necesitamos reforestar y necesitamos que Santa Cruz respire. Actualmente hay mucho congestionamiento cuando se trata del humo y demás. Necesitamos concientizarnos de plantar árboles. En esta etapa que consiste en la primera, que es los árboles nativos, la segunda va a ser árboles frutales. ¿Por qué? Porque en la Gabriel el 75% de la población es de escasos recursos. Lo que queremos es que el día de mañana los alumnos que se van con un boliviano desde Palmasola hasta el centro y se van caminando a la universidad y viceversa con un peso más, o sea, dos bolivianos, lo que queremos es que los chicos el día de mañana alcen su achachairú, alcen su fruta para que puedan comerla. Muy bien, y aquí tenemos los plantines también, ¿nos puedes comentar acerca de ellos? Exactamente, tenemos toborochi, tenemos también achachairú, tajibo, entonces de eso se trata, mara también. Variedad de plantines entonces que sin duda van a ser muy útil. La actividad es este viernes, ¿no? Damos la invitación por favor, Fabiola. Claro que sí, es este viernes 23 de agosto, la primera etapa de reforestación. También comentarte que no solamente ir a plantar un plantín, sino que los voluntarios universitarios que participen van a tener su espacio de capacitación por expertos de la gobernación en lo que es educación ambiental. ¿En qué parte van a estar ubicados? Va a empezar la capacitación en el módulo 244 de la Facultad de Ciencias Económicas, en el último piso del 244. Ahí van a estar su capacitación durante una hora más o menos. Y ya luego vamos a ir con los de la gobernación también, que son expertos en esto, a reforestar los predios de la Facultad de Ciencias Económicas. Santa Cruz Respira, sin duda, será una campaña importante donde también le hacemos la invitación para que usted pueda ser parte de ella. Gracias a los voluntarios de la Gabriel René Moreno y les va a ir muy bien a apoyar entonces esta gran iniciativa. Continuamos con más.
Atención con el siguiente tema que vamos a tocar en este momento, porque vamos a tratar de definir un poco qué es el abuso, también la violencia infantil y una campaña que está iniciando la Iglesia Adventista al respecto para poder prevenir estas situaciones. Primero quiero darle la bienvenida al día de la revista a Marcelo Moreira, quien es terapeuta familiar. Bienvenido al día, Marcelo. Ya, gracias. Bueno, como mencionábamos, hoy en día es algo preocupante el tema del maltrato, la violencia infantil, ¿verdad? Pero definamos qué es la violencia en contra de los infantes. Sí, la violencia sería el abuso sexual, ¿cierto? Y también por las palabras y la violencia también puede pasar por una puede ser psicológica, ¿no? De acuerdo con la forma como se trata un niño, cómo se trata a un bebé, es de acuerdo con la etapa, ¿no? Claro. Es una preocupación que tenemos como iglesia y tenemos en general como psicólogos, como terapeutas, que son marcas que siguen toda nuestra vida. Claro, ahora nos ponemos un poco en situación de un padre quien necesita criar a su hijo, pero muchos lo hacen a la manera antigua, disciplinan también a los chicos, son estrictos. Ahora, ¿esto puede rayar el límite de la violencia infantil o cómo calificamos esto? ¿Cómo criamos nosotros a nuestros hijos? Sí, la violencia es no tiene que ver con disciplina. La disciplina es algo que se hace con amor, claro, ¿cierto? No hacemos la disciplina cuando estamos furiosos, cuando estamos... No nos desquitamos con el niño. Exacto. La violencia es algo... la disciplina es algo intencional. Hay que saber distinguirlo entonces, exacto, ¿verdad? Exacto. ¿Cierto? Una palmadita es algo que pasa... es la última, ¿cierto? Y lo que vemos en la casa es que los padres buscan... La primera alternativa sería la violencia, la disciplina más fuerte. Claro. Entendemos. Ahora nosotros, ¿cómo podemos entonces corregir a nuestros hijos? Sí, la disciplina pasa por el ejemplo. Por el ejemplo. Exacto. No puedo pedir algo a mi hijo que yo no hago. Que yo no enseño. Exacto. Hay que vivir para que él no se imite, ¿cierto? Uh-huh. Es del acuerdo con la etapa, los niños de 5 a 7, 8 años imitan a su referencia. Claro. Bueno, la campaña se llama Rompiendo el Silencio, es la campaña que está iniciando la Iglesia Adventista y tenemos más invitados especiales que en este momento están con Valentina para poder comenzar un poquito de esta campaña. Valentina. Sí, Edmundo, y atención a todos, porque hay muchos partícipes, son muchos los integrantes de esta campaña. Vamos a saludar, estamos con algunos nada más de ellos. Le vamos a dar la bienvenida a Anilvia, ¿cómo está? Bienvenido, un saludo a toda la gente que le está viendo. Cuéntenos un poco acerca de esta campaña. Hola, Valentina, buen día a todos. Una alegría estar con ustedes. La campaña Rompiendo el Silencio de la Iglesia Adventista, ya desde el 2002 estamos con esta campaña y cada año tiene un énfasis diferente. Este año es sobre el abuso sexual infantil. Toda esta semana estamos con actividades, con charlas en los colegios adventistas, también en otros colegios. Ahora, ¿qué pasa si hay algunos colegios que quieren que ustedes vayan al colegio? Que se contacten con nosotros, está la página al pie, allí, de Rompiendo el Silencio, contáctense con nosotros. Y sería una alegría poder dar poder ir, las charlas. Visitar a los colegios. Claro, lo vamos a saludar también. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Cómo puede hacer la gente que quiere ser parte de esta campaña, no solamente recibirla, sino ser parte? ¿Todavía se pueden unir? Se pueden unir. Ustedes pueden llamar al 722-37-303 para contactarse y poder de esta manera coordinar cuáles serían los lugares donde quieren que sea haya sobre este tema de esta charla, los seminarios sobre rompimiento. ¿Y estas charlas son solamente para los niños, permítanme por favor, o también para los grandes? Para los grandes también, ¿no? Para los padres, para maestros, que está en contacto siempre con los niños. Buenísimo, y tienen muñecos también, esto como una estrategia para que los chicos puedan entender de la mejor manera. ¿Hablan los muñequitos o no hablan? A ver, ¿hablan? Hola. Hola, ¿cómo está? Va a estar en las ferias, en las charlas, todo el tiempo. La verdad, sí, vamos a estar ahí, los vamos a estar acompañando. Buenísimo, por este lado, haga la invitación entonces para las charlas y las ferias que se vienen gracias a la campaña Rompiendo el Silencio. Claro que sí, es importante que todos participen, nos capacitemos para poder
aprender acerca de la ¡qué violencia! ¡Genial! ¡Hablan estos muñecos! Les agradecemos por habernos acompañado en esta mañana. Ya tienen los números telefónicos. Esta es la campaña denominada Rompiendo el Silencio y usted también va a poder participar de ella. Seguimos con más en el día. El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, continúa trabajando en las zonas afectadas por los incendios forestales y en estos momentos vamos a escuchar un informe sobre las actividades que se están llevando adelante. Desde ayer el comando de incidentes ha sido instalado aquí en el municipio de Roboré. Hemos hecho un levantamiento de las comunidades donde persiste el fuego y es las serranías de San Luis, Santiagoma, Quitiruquiña, San Luis, San Saba, Santa María, Yoroboa, Santiagoma, Taperas, Dolores, Puente Río Negro y Parque Otuquis. En estos lugares todavía persiste el fuego y en el transcurso de hoy día nuestras unidades militares, la policía, bomberos de la policía boliviana, del municipio de Santa Cruz, de la gobernación de Santa Cruz, se van a desplegar en todos estos lugares durante todo el día. Vamos a hacer un sobrevuelo aquí con la ABT, Defensa Civil, para ver lo que está sucediendo en Charagua. Vamos a llegar a San Ignacio, vamos a llegar a San José y el objetivo también es avanzar hacia Puerto Suárez, Carmen Rivero Torres, donde tenemos reportes de que el fuego todavía continuaría. Hora del pollo. Acércate y fijá cómo quedó esta polenta de cremosa, deliciosa. Mirá, hice un chastrito, acá la vamos a limpiar. No quería hacer esto, quería quedarlo bien rico, pero bueno, mirá cómo quedó de cremosa la polenta. Esto es un espectáculo. Vení, acá, acércate, papito. Mirá, eso, mirá qué lindo que está acá. Esto está genial. Vos no sabés lo rico que huele esto. Esto es un espectáculo. Ni qué decir del pollo, cómo huele ese pollo. Mira, haces una base de polenta así como estoy sirviendo yo. Fíjate, queda así. Y de acá vamos a emplatar de la siguiente manera con el pollito. Mira, qué rico, ¿no? Como siempre, delicioso. Nadie pone la mesa, ¿no? Mira eso, así. Vas a poner un cuartito de pollo encima. Vamos a poner otro cuartito de pollo acá, de esta manera. Y ahí encima le vamos a poner todo el fondito, que es la cebollita, el tomate, el tomillo que le hemos puesto. Mira esto. Mira esto. Esto se ve un espectáculo. Mira esto. La cebollita ahí, espectacular. Y después, para finalizar, le vamos a echar un chiquitito de perejil picadito en cipona, así para que se vea. Ahora que voy a limpiar, ¿qué hace Valentina? Vamos a limpiar esto para que no se vea. Es que el mundo me dice. ¿Qué le dice el mundo? Un chiquitito, como él. Un chiquitito, qué cosa. Como él, mirá. Un chiquitito, su comentario, un chiquitito de. Un chiquitito de. Como él, dice. Como de. Mirá el mundo, vos vas a comer, ¿no? ¿Querés comer? Fíjate. ¿Quieres comer? Mirá qué lindo se ve el plato hoy día. Una polenta cremosa. Con esto, con el pollo encebollado. No. Sí, le voy a sacar una fotito. Le voy a sacar una foto. De que ustedes se lo destruyan porque ustedes son la tuerca de fotores. Yo me aseguro con la olla entonces. Mirá. Bueno, creo que está tardando mucho de sacarle la foto. Perdón. Me pone histérica que le saquen foto a la comida, ¿verdad? ¿Qué le pone histérica? Yo me la quiero comer y. ¡Epa! ¿Ah, sí? ¿Cómo se la quiere comer usted? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Ah, sí! No sabía. ¿Qué dice usted? La comida. ¿Se la quiere comer? Vamos. ¡Qué barro! Ya vamos. Le voy a sacar miles de fotos. Porque ya, chao, basta. Es para las redes sociales. Esto está espectacular. Una mosquita ahí. Mosca maldita esta. Estamos acá al vivo. No. Mirá, qué lindo que está quedando esto. Bueno. Ahora sí, a la tarde. Ahora sí, prueben qué me dicen esto. ¿Qué tal está, Valentina? Está buenísimo. Prueben, disfruten está de este buenísimo. Plato. Y lo importante es que usted también lo haga en su casa y siga la receta a través de las redes sociales. Así que acercate. Ya lo sabe, este delicioso pollo en cebolla. Acercate. Es rico. Esto, para eso trajo un esto es para vos. Esto está genial. Voy a probar su polenta, me llama mucho la atención. Pruebe la polenta, que la polenta el está quesito, muy buena. El quesito, la mantequilla, está ¿qué más cremosa, tenía? Tiene ¿no? lechecita, tiene sal, quesito, tiene ¿qué tal? Espectacular, buena comida, pero también buena música a esta hora de la mañana. Acompáñenos para bailar.
¡La tía Coca! Que me siento mal cuando no te he mirado, porque sabes que te quiero solamente a ti. Quisiera darte algo nuevo que te complaciera. Sé que moriré en silencio por amarte así. Quisiera que ya me den la miel de sus labios, porque sabes que te quiero solamente. Sabes que te quiero solamente a ti. Y por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes, porque sabes que te quiero solamente a ti. Para la tía Coca. Manera de bailar, la tía Coca hizo bailar a Juan Manuel. Es la reina para el mundo. Me hacen bailar, esto no estaba en el contrato. Bueno, ¿qué tal el plato? Creo que ya. Eso está genial. Se terminó, creo yo. Yo le digo, háganlo, arrasaron. Casa, lo van a sorprender con un plato así. Aparte es muy nutritivo, es muy rico. El mundo hace así. Es muy divertido también, es una comida que divertida. Es hace así. ¿Qué? El mundo quiere sacarle todo. Mira, a ver, el mundo, a ver su boquita. Se la come toda, ¿no? Así como. ¡Ay, eso. El mundito! Bien, el mundo. ¡Ay, lindo! Mira. Yo me la quiero comer. Ahí está. Sí, ahí está. Que se coma el huesito. Bueno, mientras tanto, nosotros mañana tenemos un programón. Muy bien. Así que no nos pueden. Comida deliciosa, información comida deliciosa. También. ¡Alegría! ¡En la revista! ¡Chau, chau! ¡Chau, miércoles! ¡Chau, chau! ¡Chau! Chau. Chau.
revista Al Día fue auspiciada por La Promo Millonaria, la compartimos contigo. BCP. Calienta este frío invierno y protégete de los resfríos con Mentizan Ungüentos. Crecimos junto a ti para cuidar y proteger a tu familia. Celebremos juntos nuestro 17 aniversario con muchos descuentos. Maxi King, compartiendo tus sueños. House Inn, Apart Hotel, 5 estrellas, en el corazón de Santa Cruz. Disfruta de un sabor incomparable con Café Iguazú. Y Aginomen, tan rápida, tan rica.